Durante 3 años, la educación del mundo se reunió en nuestra provincia. Fuimos partícipes de experiencias de más de 50 conferencistas de todo el planeta. Hoy la situación es diferente, pero no nos detenemos. En este tiempo, traducimos virtualidad en oportunidad y demostramos, una vez más, que la familia educativa, además de enseñar, aprende. Hoy nos preparamos para relanzarnos. Hoy la educación del mundo se conecta en Tucumán. Tucumán, muy buenos días para todos. Hola Tucumán, hola Argentina, hola mundo. Estamos arrancando este cuarto Congreso Internacional. Esta última jornada de este cuarto Congreso Internacional de Educación. Mucho frío afuera, ¿eh? Frío, ¿qué? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás? Bienvenido. Un placer, llegamos a la tercera y última jornada ya de este Congreso Internacional de Educación totalmente virtual, ya siendo parte de tu día, de tu rutina, ya en este día 30 de julio. Y decías mucho frío. Mucho frío, tenemos 3 grados afuera, sensación térmica bajísima. Acá, por supuesto, en el estudio, creo que la sensación es de 30 grados arriba y más con lo que tenemos para hoy. Exacto. Cada vez va a ir subiendo más la temperatura y decíamos, cuarta jornada y última para la mayoría de los docentes, ya están cumpliendo en esta etapa y finalizando el Congreso, porque recordemos que el quinto bloque es exclusivos para lenguas extranjeras. Que va a ser esta tarde a partir de las 14, para no perdérselo. Y recuerden también los docentes de lenguas extranjeras, puntualmente inglés, que van a tener que hacer 3 módulos más para la aprobación con las 40 horas. Así que bueno, prepararse porque ese bloque todo en inglés, así que a estar muy atento porque vamos a tener ahí el acompañamiento del profesor Sebastián Silva que va a estar acá con nosotros. Así que bueno, a no perdérselo y recuerden, esto es muy importante para que después no haya inconvenientes. Exacto. Deben completar los 4 bloques anteriores. Así que si se perdieron alguna conferencia o algo, ya después vamos a ir contándoles cómo podemos hacer. Hay un mail que tenemos. Hay un mail, sí. Atención, ¿tiene consulta usted en referencia a el examen? Atención, puede mandar un correo electrónico a formar.educaciontuc@gmail.com. Directamente allí lo puede enviar y va a recibir la respuesta inmediata por parte del equipo del Ministerio de Educación. Recuerden también que este bloque va a estar colgado a través de todas las plataformas que tenemos: Twitter, YouTube e Instagram, como Educación TUC, nos van a buscar ahí y va a estar colgada hasta las 23:59 de este día. Todo el día van a tener tiempo para verla y los exámenes hasta el 7 de agosto van a poder realizarlo. Exactamente, queremos ver, a ver, familia educativa, a todos los docentes de la provincia de Tucumán y donde estén en este momento conectados con nosotros, el hashtag es ya en esta última jornada, numeral CIE Virtual 2020, que hemos tenido, ayer fuimos tendencia, el martes también, entonces también este jueves ya es la última jornada, queremos conocer mate de por medio, mate cocido, qué están haciendo, lo comparten con la familia a esta última jornada, así que va a ser un enorme placer estar en contacto con ustedes y conocer y verlo también a través de las diferentes plataformas digitales. Claro, ya estamos en la web, en vivo, en Facebook, en Twitter y nuestro canal de YouTube. Sin antes sin avanzar este momento, queremos agradecer a todos los sponsors que estuvieron durante todas estas jornadas, para quienes agradecemos su participación a través de los disertantes, así que vamos a pedir la placa para ir agradeciéndoles a uno por uno, que sin ellos tampoco este congreso se hubiese podido realizar, por supuesto. Es importante. Y sin más, a la provincia de Tucumán, al señor gobernador, al doctor Juan Mansur, quien ha apostado una vez más a la educación, y por supuesto al doctor Juan Pablo Lismayer, el ministro de Educación, que está siempre al pie del cañón para la educación, para las escuelas, para los alumnos y para los docentes. Comenzamos a saludar, dicen acá el equipo del Ministerio de Educación, ya están conectados desde Graneros, Concepción, Villa Chicligasta, Villa Medina también, presente. Vamos a dar la bienvenida a los amigos que están en Graneros, en Trancas, en San Pedro de Colalao. ¿Dónde más que ahí tenemos? La Rioja, Catamarca,
Córdoba. David, estamos en Santa Cruz en vivo, en Pico Truncado, Tierra del Fuego. ¡Qué frío que hace por ahí! ¡Qué fregete que debe ser! Muchísimas, ¿no?, gracias. Ha nevado para esa zona de la Argentina. Está nevando, nos avisan que está nevando en este momento. ¿Sabes también a quién debemos agradecer? Sí. La participación de cada uno de los disertantes que ya estuvieron pasando aquí a través de este congreso virtual. Sí. A Kash Patel, ¿te acordás? Kash Patel, que estuvo el día martes. Increíble. Primera conferencia a cargo del estadounidense que estuvo acá. También Marilina Rocher, de Argentina, una vez más compartiendo con todos los tucumanos y presente una vez más en el Congreso de Educación. Angeliki Papa. Claro. Nuestra griega. Tucumana por adopción, podemos decir, ¿no? I love dyslexia. Aníbal Gotelli, en el día de ayer, tendencia también con su disertación, que de mucha utilidad para todas las escuelas, para todas las docentes que tienen a cargo, como decíamos, los actos. Guy Jochen también estuvo pasando en el día de ayer. Mandamos un saludo para él, que desde Camerún estuvo transmitiendo su disertación. Y por último teníamos a Raúl Cadillo desde Perú. Así que vaya nuestro saludo para cada uno de todos estos disertantes que pasaron de los 5 continentes que estuvieron participando de este 4º Congreso Internacional de Educación. Y hay mucho más. Bueno, saludos muy especiales, afectuosos y un abrazo enorme a todos los docentes de la localidad de Las Tenias, en Banda del Río Salín, el departamento Cruz Alta. Para ellos, por supuesto, nuestro acompañamiento, nuestras oraciones. Creo que todo Tucumán está con la localidad de Las Tenias. Así que para los docentes que están allí, a los que son docentes y están trabajando y están haciendo este congreso, creo que toda la provincia está con todos ustedes. Un fuerte abrazo. Y tenemos que reconocer a los sponsors también de agradecimiento, como decíamos recién, Kay. Muchísimas gracias a UNESCO Center for Peace. Happy World Foundation, también, que estuvo aquí con nosotros acompañándonos todos estos días. Al Global Teacher Prize, muy amables. Trinity College London también estuvo pasando por acá acompañándonos. Tenemos también African Business Institute, la Embajada de Estados Unidos. The Education Hub, así como también estuvo y todos los años nos acompañan el Instituto Nacional de Educación Tecnológica, INET. Y la marca Tucumán, por supuesto, que son parte de nuestro sello cuando salimos de la provincia o cuando tenemos referenciado algo en particular que está ligado a lo nuestro, ¿no? Las empanadas, los sulqui, nuestro cerro, nuestras yungas, nuestras cosas tan bonitas que tenemos para compartir desde este jardín de la República Argentina. Hoy cerrando ya este 4º Congreso Internacional de Educación totalmente virtual con un enorme éxito. Ayer ya hemos tenido un alcance de visualización de aproximadamente 200.000 personas. Más que importante, Kay. Mandamos un saludo, nos piden especialmente para México, que están ahí prendidos a través de nuestras distintas plataformas también. Saludos para todos ellos que nos están viendo en vivo. Así que, bueno, ¿qué más decirles? Agradecerles la participación constante. Y qué importante, ¿no?, en este momento, en esta situación de pandemia, tener un congreso de semejante envergadura a nivel internacional, nada más y nada menos que desde la provincia de Tucumán, posicionándonos hacia todo el mundo. Tal cual. Y vamos a comenzar a recordar qué es lo que se viene para el día de hoy, para este 4º módulo. Atención, queridos amigos docentes, porque muchos van a estar más que atentos y ya están llegando fotografías, están llegando a través de las redes sociales, todo ese interés puesto de manifiesto por la docencia, la familia educativa de Tucumán. Ahí tenemos la placa en pantalla, entonces estamos en este momento, por supuesto, en la presentación, Marcelo. Exactamente, ya en instantes tendremos la primera experiencia educativa y una entrevista más que interesante. Próximamente la entrevista, la primera conferencia será desde Japón a cargo del señor Jan Giomitsu. Muy bien, tenemos posteriormente, después de nuestro conferencista, tendremos otra experiencia educativa acompañada de una interesante entrevista. Y luego, aproximadamente es 10:30 de la mañana, en este 4º bloque, para muchos decíamos el último bloque de la mañana, vamos a tener la conferencia a cargo de Nina Hood de Nueva Zelanda. Bien. Luego el cierre ya de la jornada, pasada las 11 de la mañana, la habilitación online, que recordemos es multiple choice, van a tener que de los 5 módulos a aprobar realmente los 4, ¿sí? Y tener en cuenta que va a estar colgada la evaluación hasta el 7 de agosto. Para no adelantarse. No hay que desesperarse, tranquilos. Tenemos tiempo, tomemos apuntes.
que vamos a tener hasta el 7 de agosto, fin de semana de por medio, relajados, cada uno desde su casa pueden ir completando esta evaluación. ¿Con exactamente, qué seguimos? A hacer todo esto que es importantísimo, porque es muy sencillo y hay muchas consultas que han hecho al correo electrónico de Formar, ¿no? formar.educaciontuc@gmail.com, ese es el correo. Lo pueden hacer directamente allí, llevar todas las consultas a esa, a ese correo, y luego el equipo del Ministerio de Educación lo va a ir respondiendo. Por supuesto, tengamos paciencia, sí, que cada una de las situaciones se va a ir resolviendo, se va a ir contestando todas las consultas, así que a tener paciencia la docencia tucumana. Claro, ahí está. Bueno, a ver, hay actividades en este lugar maravilloso que recién lo veíamos desde el cielo con el dron, lo que se vive acá en este centro de innovación que es magnífico, realmente es hermoso, grande, imponente, y al margen de todo ello hay un gran material de trabajo, de experiencia que ya muchos tucumanos lo han conocido, tanto los docentes como los alumnos y sus familias. Esperemos, ¿no?, que una vez que pase esta pandemia se retomen todas esas, estas actividades, y las escuelas y las familias puedan volver y regresar a vivir estas experiencias desde el Centro de Innovación, que no es nada más y nada menos que de la provincia de Tucumán, de todos los tucumanos. Tenemos algo para compartir con toda la familia educativa y es esto que es el CIDEP, este Centro de Innovación. Miren este video, ok, creo que va a ser maravilloso tenerlo allí, compartirlo con todos los integrantes de la casa, aquellos que ya están en este congreso en la última jornada. Lo compartimos entonces. Hola, mi nombre es Valentino, tengo 7 años y voy a segundo grado B. Estamos en vacaciones, entonces lo que podemos hacer es usar la página del CIDEP para ir a Inbox virtual. Hay muchas propuestas donde podemos experimentar, conocer y jugar. Además, podemos ser científicos por un día. Podemos conocer más del cuerpo humano, de la física y de química. Y también podemos experimentar o crear desde la página del CIDEP. En estas vacaciones todos podemos ser científicos. Ahí pasaba, lo veíamos a Valentino, qué, ¿no?, grande, ¿no? Este gran personaje que ya hemos adoptado la familia educativa, él es youtuber. Me parece bárbaro. Yo creo que los chicos cada vez más pequeños tienen esa elección de mostrar lo que hacen, pero siempre con el resguardo de la familia, con el cuidado de los mayores, de los responsables, de los tutores, porque también está la creatividad puesta en manifiesto. Por supuesto. Y lo bueno que también en la plataforma de Conectarte con la Escuela tenés todas estas herramientas. Ayer lo veíamos también, lo compartíamos a través de este congreso, y allí lo veíamos a Valentín, que siempre está ayudando con tutoriales. Valentino hizo, vos sabés que él vino al CIDEP a hacer una de las tantos talleres que brindaba el CIDEP antes de la pandemia. Y bueno, él estuvo acá compartiendo con nosotros, así que bueno, es un gran honor poder tener este video y compartir con toda la comunidad educativa, con toda la familia, con todas las provincias, y ver que desde la tecnología también hay cosas muy importantes. No todo es malo en la tecnología, ¿viste? No, que no, no. Por ahí no, que los chicos no estén con el teléfono. No, sí, los chicos deben estar con el teléfono y saber usarlo. Y para eso estamos acá, para enseñarles, para darles herramientas tecnológicas para que los chicos tomen posición sobre eso. Exactamente, porque allí también hay una cuestión netamente de responsabilidad. Todo en exceso es malo. Entonces lo que tenemos que hacer es, si el niño va a estar conectado, bueno, va a tener su tiempo, por supuesto, después la recreación, ¿sí? En el fondo de la casa, si tiene un balconcito, si tiene un patio, o con la familia, la charla y compartir en la casa, que es algo fundamental, ¿no? Todo en su justa medida es importante, pero esta era digital, esta era virtual que vino para quedarse, esta nueva normalidad, como lo declaró la Organización Mundial de la Salud, es netamente lo destacado y dice, esta es la nueva normalidad. Los chicos, los adolescentes, los adultos, adultos mayores, todos tenemos que vincularnos y conocer mucho más estas herramientas para poder tener una mejor conexión y por allí no estar tan cerca. Ahora, mirá, estuvimos con Angelique Papa, sí, está en Grecia. La tuvimos acá, pudimos verla y disfrutarla. Cómo la tecnología nos acerca, y lo pudimos ver no solo a nivel educativo, sino desde las familias, cómo la tecnología se ha acercado a cada una de las familias. Por ahí las distancias, sí, son muy lejos, pero
a través de una pantalla, de un WhatsApp, de una videoconferencia, de una videollamada. ¿Cuántas plataformas, cuánto hemos aprendido, ¿no? La docencia, claro, que estuvo trabajando al pie del camión, del cañón. Sí. No podemos pedir más. Y para eso, claro, este congreso estuvo a la altura de las circunstancias. No podíamos permitir que esto no se realice por la pandemia. Y, por supuesto, el gobernador Juan Mansur y el doctor Juan Pablo Lispayer dijeron: vamos para adelante, vamos con este congreso virtual, que la docencia, claro, se merece calidad para todos ellos. Exactamente. Y también, atención, porque vamos a invitar a que sigan enviando sus mensajes. ¿Cuántos docentes tienen su canal de YouTube? Son muchos. Muchos, muchos. También hay muchos docentes youtubers, ¿eh?, en la provincia de Tucumán, que también suben sus clases. Esta virtualidad, esta escuela en la casa, el aula que se trasladó al hogar, también ha llevado a que los docentes armen sus canales, sus plataformas. Y esto fue también y sirvió, sin duda alguna, para mejorar todo lo que es el sistema, ¿no? E ir llevando la información destacada hacia las aulas. Eso es muy importante, ¿eh? Así que bueno, amigos docentes, familia educativa de la provincia de Tucumán, realmente estamos muy contentos de estar nosotros siendo parte, y gracias al Ministerio de Educación por convocarnos, por supuesto, para ser parte de este cuarto Congreso Internacional de Educación totalmente virtual, que está en la agenda de la Nación y el mundo hoy con nuestros conferencistas. Marce, ¿te parece si arrancamos con la primera conferencia que tenemos de la provincia, ¿no? La primera, sí, experiencia que vamos, claro, a compartir con todos ustedes allá. Experiencia que nos va a dejar mucho para hablar. Queremos compartir con todos ustedes una experiencia significativa que va a hablar del bullying. Queremos compartir esto con todos ustedes. Antes mis compañeros peleaban mucho, pero ahora que vimos estos temas pudimos reflexionar y tener una mejor convivencia. Que a mí ya no me insultan, porque yo antes sufría bullying, que me decían gordo esto, gordo aquello, entonces eso me bajaba la autoestima. Yo, con ayuda de los seños y de mis familiares, pude seguir adelante. Estoy trabajando en la escuela desde hace 3 años con un proyecto para tratar de erradicar la violencia entre los niños. Estuvimos trabajando con el tema del bullying porque los niños se peleaban mucho, se hacían burla en el recreo, a veces en el aula, y cosas así que interrumpían la clase y no dejaban avanzar. Entonces me vi en la necesidad de ver que los chicos investiguen los diferentes tipos de violencia. Hicimos talleres. Talleres con los padres de convivencia, y en esos talleres se habló el tema de lo que es la violencia de género, del bullying y del cutting. Y algunas mamás sí sabían. Sabían, inclusive me contaron que lo llevan al psicólogo a los chiquitos. Y había casos de otras mamás que, sorprendidas, no sabían. O sea, se enteraron a través de nosotros por la situación que estaban viviendo sus niños. Con este proyecto, nosotros pudimos llegar al Ministerio de Educación y articular con el programa de Paz. Hicimos talleres con la Escuela Patricias Argentina, donde los chicos pudieron participar. Y gracias a Dios puedo decir que llevamos a chiquitos que sufrieron del bullying. Una experiencia maravillosa, porque los chiquitos, a través de esos talleres, uno puede descubrir a qué le tiene miedo, o si está pasando por una situación de violencia. Y lo venimos trabajando desde hace 3 años y lo vamos a continuar haciendo. Y lo continuamos haciendo ahora en forma virtual, a través de la radio escolar. Creo que para eso estamos nosotros los docentes, para ayudar a los niños. Nosotros estamos trabajando con la radio, donde hablamos también sobre el respeto, el bullying. Y es bueno hablar de estos temas porque nos ayuda a tener una mejor convivencia en las aulas, en los recreos. Y aprendimos a respetar a los demás. Y yo sufrí por esta situación que es el bullying. Y yo no le daba mucha importancia, porque a veces las personas que no tienen amor hacen esas cosas. Aprendemos a respetar y a tener amor y ser buenas personas. Hicimos que en cada grado elijan un delegado. Entonces, ese delegado estaba encargado de anotar qué chiquitos tenían problemas de bullying o de violencia. Y le avisaban a su seño. Y los mediadores, que eran de sexto grado, iban y preguntaban. Es como que iban sacando un turno para que vayan ante estos mediadores. Esa mediación se la hacían en la entrada de la escuela. En el recreo le pedimos permiso a la directora para poner una mesita y traíamos el termo con el mate. Y bueno, a veces poníamos un bollo, tortilla, o le pedía algo a la señora del kiosco
Y a esos chiquitos que tenían problemas los hacíamos que se sienten los dos. Ellos, digamos, les preguntaban cuál es el problema que habían tenido. Yo solamente estaba, digamos, estaba a la mesa, los mediadores y los dos alumnos. Y yo estaba observando nomás, yo no intervenía. A los chicos los ayudábamos mediante juegos, charlas con nosotros. Les preguntamos qué conflicto ellos tenían. Algunos tenían conflictos de la casa, algunos tenían conflicto acá por burla, violencia física, verbal. Hacíamos juego de damas, juego de ajedrez, juegos matemáticos, crucigramas, sopa de letras. Sentía que estaba ayudando a haber más convivencia, más amor entre ellos, que se querían mucho y luego tenían conflicto. Y, o sea, yo sentía un cambio que lo estaba ayudando a ellos. Y a mí me da una gran felicidad porque y un orgullo, porque cuando uno ve el cambio, el crecimiento de mis niños, uno realmente, yo puedo decir que llegué a mi objetivo. Y el bullying es una cosa que no tiene que estar en nosotros, en los chicos, en los adultos también. Me ha dado mucho gusto poder ayudarlo a ellos que tenían conflicto. La verdad que yo a mis compañeros los acompañé en un largo trayecto de que ellos tenían problemas y la verdad que con ese cambio que vimos dije, no hay que hacer más nada. Me sentía feliz y orgulloso como mi señora, ella me ayudó a mí, ahora yo tengo la oportunidad de ayudar a ellos. Creo que a través de la educación nosotros podemos llegar a ser un nexo entre la familia y ese niño para de alguna manera poder ayudar a que esa angustia deje de estar y que él entienda que cuando hay situaciones límites se puede buscar ayuda. Yo le agradezco a ella por nunca abandonarnos. Qué importante es hablar de esta problemática, abordarla, hablarla en familia. La sociedad debe debatirlo también en sus hogares, que allí decimos, la casa es la sociedad primera, ¿no? Cuando tenemos que desarrollar todas las buenas, de buena voluntad, las virtudes. Las buenas acciones, ¿no? Agradecemos a Ariadna y a Nicole, estas alumnas que estuvieron trabajando dentro del programa, por supuesto, por poner sus testimonios a todos los chicos, a la Escuela Pantaleón Fernández. Agradecerles, porque no es fácil estar delante de una cámara contando esta problemática, que ojalá pronto nos sigamos hablando del bullying. Dios quiera que sea así, ¿eh? Bueno, atención, queremos agradecer, es impresionante la cantidad de docentes, también participando, compartiendo absolutamente todo, así que muchísimas gracias, ya tenemos el hashtag que es numeral, sigue virtual 2020, allí están ya toda la familia educativa compartiendo lo que es esto a través de Facebook, el canal de YouTube, y tenemos también la posibilidad de estar en contacto directamente a través de la plataforma congreso.educaciontuc.gov.ar y nuestro canal de YouTube. Que sigan participando, sigan subiendo fotos, compartiendo con nosotros ese momento en casa, cómo están viviendo este cuarto Congreso Internacional de Educación. Bien. Vamos a hablar, ¿sí? ¿Cuál vamos a ir? Perfecto. Vamos a hablar en este caso de los coros que tiene el Ministerio de Educación. Realmente hay un trabajo impecable que realizan desde esa área y hay un tema que nos refleja y mucho porque lo cantó en algún momento también la gran cantora del continente, que es Mercedes Sosa. Vamos a estar compartiendo este video. Recordamos que los trabajadores que pertenecen al programa Coro y Orquesta fueron provincializados, ¿no? Esto fue gracias a la gobernación del doctor Juan Mansur y hoy por hoy están siendo parte de la planta provincial. Así Exacto. que bueno, queremos compartir, queremos darle alegría a todos ustedes a través de la pantalla con este hermoso tema. Exactamente, dale alegría a mi corazón. Y dale alegría, alegría a mi corazón. Es lo único que te pido, al menos hoy. Dale alegría, alegría a mi corazón. Y que se encienda la esperanza.
y ya verás cómo se transforma el aire del lugar. Ya, ya verás. No necesitaremos nada más. Y da alegría, alegría a mi corazón. Que ayer no tuvo un buen día, por favor. Dale alegría, alegría a mi corazón. Si me das alegría, estoy mejor. Y ya. Quédate en casa, quédate cantando, quédate disfrutando. Quédate en casa. Yo me quedo en casa, quédate en casa. Excelente propuesta, excelente interpretación a cargo del programa Coro y Orquesta de la Provincia de Tucumán. Es un lujo haberlos tenido acá. Por supuesto, quédate en casa y seguí escuchándolos a ellos las veces que quieras a través de nuestra plataforma. Exactamente, muy emotivo, ¿no? Muy emotivo. Bueno, estamos en este cuarto congreso de educación totalmente digital. Somos tendencia en este momento en las redes sociales, tanto en la plataforma, Twitter, Facebook, nuestro canal de YouTube. Ayer ya hemos superado el número que teníamos pensado, ¿no? Más de 100.000 visitas tuvimos, por supuesto. Los 5 continentes conectados, no podía ser menos. Así que toda la docencia tucumana, desde Tucumán hacia todo el mundo, no podía ser menos. Más de 100.000 visitas. Fuimos tendencias, el Ministerio de Educación y el Gobierno de la Provincia de Tucumán. Muy bien, y acabas de mencionar en ello, y te invito a que vayamos a la mesa porque estamos junto al gobernador de la provincia, Juan Mansur, que está con nosotros. Bienvenido, gobernador, el ministro de Educación de la provincia, el doctor Juan Pablo Mayer. ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy bien, buen día. Y bueno, y buen día a toda la audiencia, que sabemos que es mucha. Placer tenemos acá. Qué honor en este último día cerrar con ustedes, autoridades principales y fundamentales, para poder llevar a cabo este cuarto Congreso Internacional de Educación. Gobernador, a ver, este congreso fue parte de la preparación. Usted lo anunció el año pasado, cuando lo cerraron al mismo, en la apertura y en el cierre del congreso en Club Caja, y dijo, esta es la educación que queremos. En este caso, que el docente esté capacitado, que esté presente, que esté en el aula, que esté ahora con la familia, conectado a través de la escuela en la casa. ¿Cómo ha observado que se ha desarrollado este congreso?
Bueno, fantástico. Primero felicitar al ministro Lichtmajer, felicitar a través de él a todo este gran equipo de educación que hay en la provincia de Tucumán. Un gran equipo que está presente tanto en las escuelas de la capital, en las escuelas del centro, como en las escuelas de la alta montaña, del interior. Y esto creo yo que es la potencia, y la potencia que nos hace mirar hacia un futuro mejor. Todas las sociedades en el mundo que mejoran su calidad de vida, que integran, que generan oportunidades, sociedades que son más justas, sociedades más solidarias, es porque son sociedades fundamentalmente educadas. Esto es lo que tienen en común, y esto creo que es el gran desafío para Tucumán. Este es el cuarto congreso que se hace. Esto empezó como un sueño, como una utopía de un grupo de educadores tucumanos, es decir, de qué manera nos podemos vincular con otros educadores, conocer experiencias de otros lugares del mundo. Y bueno, y el ministro Lichtmajer fue el que llevó a cabo este sueño por cuarto año consecutivo. Que acá lo que hay que destacar es que en plena pandemia, en plena situación inédita que está viviendo el mundo, la educación no se detiene. Y la educación ha generado las herramientas y está utilizando las herramientas para seguir educando. Y esto es lo que creo yo que hay que destacar. Y una vez más se hace este Congreso de Ribete Internacional, único quizás en la Argentina por las características, y bueno, y utilizando todas las herramientas a disposición, las herramientas informáticas me refiero, ¿no? Así que bueno, muy contento que se pueda estar haciendo este cuarto congreso, un cuarto congreso virtual, un cuarto congreso de trascendencia que ha superado ya las fronteras de Tucumán, y eso nos pone muy contentos. Hemos llegado a todo el mundo. Ministro, acabamos con el negocio de esta cuestión de cobrar los cursos, las capacitaciones docentes. Fue una premisa básica que tuvo usted desde los inicios de la gestión a través de la plataforma Formar. Hoy tenemos el cuarto Congreso Internacional de Educación totalmente gratuito, no solo para Tucumán, sino para todo el mundo. ¿Cómo lo pone esto? Yo esto lo pongo en el marco de lo que es una política de Estado del gobierno de la provincia de Tucumán, del gobernador de la provincia. El gobernador siempre ha mencionado de que los trabajadores y trabajadoras son la columna vertebral del gobierno de la provincia de Tucumán. Y esto tiene que ver con derechos de los trabajadores y trabajadoras de la educación. Hay un derecho que tiene que ver con el derecho a la formación. Y es el derecho que hemos ampliado, hemos garantizado y hemos llevado a una escala sin precedentes. Es decir, porque, a ver, por un lado está la formación del docente que tiene que ver con su carrera. Es decir, el docente, tanto como enseña, aprende. Y aprendiendo va creciendo en su carrera, ¿sí? Claro. Pudiendo, bueno, crecer en los cargos. Pero luego hay otro aspecto muy importante que tiene que ver con pensar la escuela que viene. Uh-huh. O sea, el docente innova, es creativo también. Sí. Permanentemente pensando cómo hacer, bueno, las cosas mejor. Tener nuevas herramientas, como decía el gobernador. Entonces, en síntesis, por un lado hay una política de gobierno que tiene que ver con los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Y esto creo yo que es la gran conquista, que es una palabra que un poquito más que un derecho, es una conquista de la docencia, que se ha ido ampliando con el programa Formar, del cual naturalmente el Congreso es parte. Y por otro lado está la decisión de, bueno, pensar una nueva escuela, permanentemente, nuevas herramientas, ¿para qué? Enseñar mejor para tener una sociedad más justa, más educada y con más desarrollo. Decir, el ministro acaba de mencionar la conectividad, gobernador. Usted hace poco estuvo en una comunicación con la gente, de las autoridades del ENACOM, y esa conectividad, que esto vino para quedarse la virtualidad, es la nueva normalidad, como lo mencionó en varias oportunidades. Ahora, esa conectividad también para la provincia va a ayudar a que todas las escuelas tengan su internet, llegue la fibra óptica, tengamos una mejor conectividad para que las clases lleguen a todo el mundo, volvamos a las aulas en algún momento y en este momento de pandemia. ¿Cómo lo analiza usted, gobernador? Bueno, creo que estos son los grandes avances que hay hoy. Y la conectividad, poder tener internet, poder estar conectado, es la clave.
es la clave, y bueno, y esto ha quedado de manifiesto en este momento, en el cual la concurrencia a las aulas no es posible por el cuidado sanitario, y bueno, y se siguen enseñando. Y se sigue enseñando a través de las redes sociales, a través de internet. Y ahí Tucumán, al ser una provincia pequeña, al ser una provincia muy densamente poblada, tiene una gran oportunidad. Tenemos una gran oportunidad de poder conectar el 100% de las escuelas de la provincia de Tucumán. Estén donde estén, estén en el centro, estén en el este, en el oeste, en la alta montaña, estén donde estén, el plan que tenemos es un plan muy ambicioso. El plan que tenemos es poder conectar la totalidad de las escuelas a la red. Con lo cual, desde acá, de donde estamos, en el CIDEP, se va a poder enseñar a través de las aulas virtuales a la totalidad de los niños en la provincia de Tucumán. Esto creo que es el gran desafío. Ahí hay un trabajo que ya se está realizando con el ENACOM. Yo estuve conversando con ellos, los recursos están, ya se han empezado a presentar los proyectos, y pensamos que esto rápidamente va a avanzar, y el sueño de poder tener conectado el 100% de las escuelas de Tucumán a internet, a la red, a la fibra óptica, bueno, va a ser en poco tiempo una realidad, ¿no? Nuevos desafíos, nuevas escuelas. ¿Cómo vamos de aquí en miras al futuro? Vamos a ver a la docencia tucumana, las capacitaciones. ¿Cómo piensa usted, ministro? De aquí en adelante vamos a continuar. Bueno, profundizando las políticas públicas de educación como una prioridad del gobierno. Yo creo que es muy importante establecer prioridades. Y bueno, la educación, hay que decirlo, como parte de la familia educativa, lo ha sido. El futuro está pasando ahora. Es decir, lo que nosotros estamos haciendo ahora es este congreso. Los más de 100.000 docentes, que hay que destacar los 15 países, porque, digo, cada uno de los disertantes, desde Camerún, Nueva Zelanda, sí, Canadá o Grecia, está a la vez transmitiendo en sus países el vivo. Es decir, Tucumán está en este momento presente en 15 países, aparte de tener a 15 países presentes acá en Tucumán. Creo eso, digamos, posiciona a la provincia en términos educativos, aparte de más de 10 provincias de la Argentina cuyos docentes se han logueado al canal de YouTube. Sí. Entonces, también estamos muy presentes en la Argentina. Quiero decir, esto va consolidando la posición de Tucumán con una política de Estado en materia educativa. Esto me parece importante. Y lo otro es los chicos, las chicas, los alumnos, los jóvenes. Es decir, el docente está tomando en este momento de primera mano lo que el mundo está hablando en materia, claro, de educación. Y de ahí cada uno lo lleva adelante. Entonces, ¿cómo vemos el futuro ocurriendo ahora mismo, en este momento? Y algo que empezó, como decía el gobernador, con un sueño que en primera instancia ya convocaba a 30.000 personas, acá en Tucumán, sí, hoy supera las 100.000. Sí. Algo que empezó con 3 sedes, ¿sí? Bueno, tuvo 14 presenciales, 15 desde el sur al norte, este y oeste, en toda la provincia. Calidad para todos los docentes y toda la familia educativa de Tucumán, y hoy ya claramente supera la frontera de Tucumán dentro de la Argentina y el mundo. Así que el futuro va a ser un resultado de lo que nosotros hagamos hoy. Y bueno, estamos haciendo lo que el gobierno nos marca y lo que nos gusta. Bueno, hemos visto también la interacción de la gente nosotros en los medios digitales, porque esta transmisión se la va a poder ver durante todo el día, hasta las 23:59, ya con los últimos módulos que nos quedan, y veíamos cómo la gente iba aportando, iba consultándole a los conferencistas. Les agradecía a ustedes, al gobernador, al ministro, por también el esfuerzo que hace la provincia para hacer todo esto, realizar, y que no se haya dejado de hacer, ¿no? Para que esté presente el Congreso Internacional de Educación. ¿Cuál sería el mensaje para los docentes, gobernador, que tenemos miles y miles conectados a través de las distintas plataformas? El mensaje primero es un mensaje de agradecimiento, un mensaje de gratitud por lo que hacen, por esta sagrada vocación de enseñar. Y cada docente es la semilla de un futuro mejor, a partir de lo que hacen, a partir de lo que enseña, a partir de lo que los alumnos ven, el ejemplo, el trabajo, la solidaridad, el cumplir las normas, en tener reglas. Bueno, esto es la docencia, digamos. Y la docencia, sobre todo, también es amor. Es entregar lo que uno sabe, es volcarse lo que uno sabe. Pero la docencia también, en nuestro caso, acá en Tucumán,
y esto yo soy testigo presencial de lo que estoy diciendo, la docencia también está en los momentos difíciles. No solo enseña, no solo cuida, no solo piensa y trabaja por un futuro mejor, sino que todos somos testigos de que a veces hemos tenido situaciones difíciles acá, donde las escuelas están cerradas, como en muchos casos hoy, y sin embargo las directoras, los maestros, las maestras, tienen las escuelas abiertas para poder llevar un plato de comida. O también tienen las escuelas abiertas cuando a veces en algunos lugares hemos tenido algún tipo de inundación, donde tenemos que trasladarla a la escuela a muchas familias que han sufrido las inclemencias del tiempo. Bueno, todo eso es la docencia. Y todo eso es la maestra y el maestro y los supervisores y los directores. Entonces cuando me preguntan a mí, yo simplemente darle las gracias. Darle las gracias por lo que hacen, por esta sagrada vocación que tienen de enseñar, de cuidar lo que viene, de cuidar el futuro. Ese es el gran desafío que tiene este grupo de hombres y mujeres que son nuestros maestras y los maestros. Por eso, todo lo que sea de parte del Estado en ayudar, en mejorar, en capacitar a nuestros docentes, eso obviamente es una transmisión directa hacia los alumnos. Y si es una transmisión directa hacia los alumnos, es mirar hacia adelante, es mirar al futuro, que es lo que todos queremos. Por eso, si usted me pregunta a mí, yo simplemente darle las gracias por todo lo que hacen, decirle que desde el gobierno de la provincia vamos a ayudar en todo lo que esté a nuestro alcance, vamos a cuidar fundamentalmente, vamos a cuidar a nuestra gente y obviamente proyectarnos a los que vienen. Esta pandemia no nos tiene que frenar. No nos tiene que detener, no nos tiene que dar miedo porque el miedo paraliza. Lo que nos tiene que dar es esta posibilidad de que a través de las herramientas informáticas nos proyectemos a un futuro mejor. Esto es lo que yo deseo. Esto va a pasar. La ciencia va a derrotar al coronavirus. No tengan duda de esto. Lo va a derrotar. 2 meses más, 3 meses más. Bueno, este es el momento de cuidarnos. Pero cuidarnos a partir del eje central que tiene toda sociedad, que es una sociedad educada. Mientras tanto, seguir proyectando estas políticas, ¿no? Para la docencia, para garantizar la educación y los derechos, como siempre remarca el ministro. 2021, ¿qué nos depara? Porque ya nos están preguntando, más de 100.000 docentes a través de las redes nos preguntan, ¿qué va a pasar el año que viene? ¿Se viene el quinto congreso? Tengan duda de eso, lo vamos a hacer. El quinto congreso lo vamos a hacer y empezamos con poco. Ustedes saben, como decía el ministro Lichtmacher recién, era poca gente, fueron aumentando los docentes. El año pasado tuvimos 30.000 docentes. Bueno, a todos los que nos están viendo, Tucumán es pequeño, Tucumán es chico, Tucumán es la provincia más chica que hay en la Argentina. Pero también decirle que como la casa es chica, el corazón es grande. Así que el año que viene, y Dios va a querer que sea así, el año que viene, sin pandemia, sin nada, los más de 100.000 maestras y maestros docentes que nos están viendo hoy, de los 5 continentes, el gobernador de la provincia, quien les habla, los invita a todos. Que vengan a Tucumán, que se queden con nosotros, que podamos darnos un abrazo, que podamos darnos el afecto, que hoy no lo podemos hacer. Y a partir de todo esto, construir la educación, que es el futuro de Tucumán y el futuro del mundo, ¿no? Bien, muchísimas gracias. Nos imaginamos los aplausos de la gente en las redes sociales. Claro, porque eso se esperaba también, ministro, ¿no? De conocer esta continuidad, porque esto habla también de el impacto y el éxito que están teniendo estos congresos. Bueno, ya lo dijo el gobernador. Sí. Yo creo que, digamos, los aplausos en este momento también están en el corazón de cada uno de nosotros. Mucho trabajo por delante, pero un sano y noble trabajo porque, como dice el gobernador, yo creo valores, gratitud, antes que nada, hacia la docencia y luego esperanza, esperanza en lo que va a venir porque efectivamente vamos a derrotar este momento y vamos a salir fuertes y mejores.
Perfecto. Compromiso asumido, ¿no? Compromiso asumido. El año 2021 se viene entonces el quinto Congreso Internacional de Educación. Queremos agradecerle, gobernador, por venir a nuestro estudio. Acá estamos en la biblioteca del CIDEP para poder llegar a toda la Argentina, a toda la provincia, a todo el mundo con nuestro Congreso, con este Congreso. Gracias, ministro, por venir también. Y lo vamos a dejar para nosotros continuar con los docentes ya con las próximas conferencias. Muy amable, gobernador. Muchísimas ministro, gracias, ¿no? Por estar acá. Gracias. Sí, un placer amable. Y gracias a todos los que nos están viendo. Gracias. Gracias, ministro. Muchas gracias. Y nosotros seguimos con este cuarto Congreso Internacional de Educación. Compartimos con ustedes este video de Conectar para que todos los docentes estén ahí viendo la plataforma del Ministerio de Educación. Conectate con la escuela es una estrategia implementada por el gobierno de Tucumán para garantizar la educación en toda la provincia. Aquí se brindan diversas herramientas, materiales y propuestas para acompañarte a vos y a toda la familia educativa desde un entorno digital. Para acceder a la página web de Conectate con la Escuela, ingresa a www.conectate.educacion.tuc.gov.ar. El sitio está dividido en 6 partes, las cuales se encuentran en esta pestaña. Inicio. Aquí podrás encontrar una variedad de sitios web y plataformas sugeridas que cuentan con contenidos educativos y culturales en formato digital. Orientaciones. Proponen los modos de acompañar el aprendizaje de los estudiantes. Recomendamos su lectura a todos los usuarios de la plataforma. Recursos. Aquí encontrarán los contenidos educativos catalogados en niveles, modalidades y espacios curriculares por año. Estos te serán de gran utilidad para gestionar tus clases a distancia. Para buscar un recurso en el sitio, haces clic en la pestaña Recursos. Seleccionas el nivel cuyo material te interesa encontrar. Una vez que estás en el nivel, en la parte lateral de la página a tu derecha, verás un apartado llamado Categorías. Desplegando para abajo, podés ver el material que he subido al sitio. También puedes recurrir a la lupa que está en la parte superior de la pantalla. Allí, colocando el nombre del tema o una palabra clave, podés encontrar el material, en el caso de que se lo haya publicado en el sitio web. Podés descargar el material y si querés, hasta podés dejar un comentario en la parte inferior de la página. Experiencias. En este espacio podés mandarnos a través de un formulario contenido sobre prácticas educativas virtuales en las escuelas donde se encuentran trabajando. Más abajo se pueden ver las galerías de las prácticas educativas virtuales que van enviando nuestros docentes. Campus. Aquí podrás solicitar un aula virtual para gestionar tus clases de manera online. Además, podrás ingresar al campus de aulas virtuales. Contacto. Tiene las vías de comunicación a través de las cuales podrás realizar tus consultas. Con las clases virtuales garantizamos la salud de todos y damos continuidad al proceso de aprendizaje. Quédate en casa. Ministerio de Educación de Tucumán. Video. Ahí estuvimos compartir nuevamente la situación, ¿no? Porque ahí está, lo pudimos disfrutar, conocer y demás, y tienen que ingresar a la plataforma para que puedan compartir con toda la gente realmente estos materiales que son realmente un gran trabajo. Y totalmente gratuito, ¿no? Destacar que toda esta plataforma pueden descargar información y contenidos para compartir con sus alumnos de forma totalmente gratuita. Bien, vimos hace instantes también lo que fue esta experiencia, lo que veíamos y hablamos sobre el bullying. Realmente es algo que, lo decíamos, ¿no? Todos tenemos que hablarlo, desarrollarlo. Es un tema que no puede estar fuera de la agenda familiar, ¿no? Uh-huh. Y por supuesto, educativa. Y por eso tenemos, en este caso, visitas. Está con nosotros José Luis González, director de la Dirección de Asistencia Técnico-Pedagógica. Bienvenido. Y Verónica Torres, referente del programa de aprendizaje social perteneciente al Ministerio de Educación. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, un gusto que estén con nosotros, que vengan a este congreso. Me imagino que lo han estado siguiendo, por supuesto, también convirtiéndolo en un congreso tendencia, ¿no? En este año 2020.
José Luis, ¿cómo estás? Director de la Dirección de Asistencia Técnico-Pedagógica, que hemos tenido a lo largo de todas estas jornadas diferentes programas que dependen de tu dirección. Contanos cómo es el trabajo diario, cómo manejan, ¿no?, tanta información, tantos programas que dependen de vos. Y bueno, sí, la Dirección de Asistencia Técnica Pedagógica es una dirección transversal. Trabajamos con todas las direcciones, niveles y modalidades del Ministerio de Educación. Y bueno, por sobre todo con programas como Convivencia, donde está el programa de aprendizaje social, que ya lo vamos a desarrollar para que ustedes entiendan cómo viene trabajando específicamente. También tenemos la modalidad de educación intercultural bilingüe, un trabajo que venimos haciendo con las distintas comunidades de los pueblos originarios, donde están representadas por sus caciques, con el cual venimos haciendo una articulación interesante, derivando nuestras prácticas, nuestras propuestas pedagógicas interculturales, lo que es plan de lecturas también, articulando mucho con plan de lecturas nacional. Lo que es feria de ciencia a través de los trabajos de investigación, propender, digamos, promocionar lo que es las capacidades y sobre todo el método investigativo, el cómo despertar vocaciones también por parte de nuestros alumnos. ¿Qué otros programas tengo de plan de lecturas? Bueno, sí. También educación y memoria, sobre todo como políticas del Ministerio de Educación, trabajando en lo que es la enseñanza del pasado reciente a través de cuatro grandes ejes que se tienen que ver con lo que es memoria, Malvinas, soberanía y democracia, terrorismo de Estado en Argentina, genocidio y holocausto siglo XX y todo lo que es referente a derechos humanos. Otro programa muy importante que nosotros hemos desarrollado y veníamos ya con prácticas interesantes, claro, que han ayudado a lo que es historia y cultura tucumana, tiene que ver con los museos, claro, escolares, con un gran aporte, digamos. Nosotros hemos trabajado con más de 120 escuelas de las que eran centenarias en los años, el año pasado. Hoy por hoy tenemos aproximadamente 120 establecimientos educativos que han podido trabajar sus museos con una experiencia muy rica en lo que es la historia misma de su pueblo, digamos, con aportes que la misma comunidad, la misma familia educativa vino trabajando. El protagonista del lugar, así, ¿no? Así es. Realmente, que te estoy escuchando atentamente, tremendo trabajo. Sí, no, no. Me da la sensación que no duermen. Y sobre, y bueno, trabajando y todo así, el día. Y sobre todo lo que es, ¿no? Y sobre todo lo que es dos organismos que son los de apoyo en toda la territorio de la provincia, que es ASIGPI, el Servicio de Asistente Social Escolar, y lo que es el Gabinete Interdisciplinario Pedagógico, que en realidad nosotros en esta época hemos venido trabajando muy en forma conjunta los dos equipos, donde tenemos trabajadores sociales, psicólogos, pedagogos, fonoaudiólogos, claro, lo que es trabajar y sobre todo en restituir derechos, claro, derechos vulnerados, que de alguna manera, en el caso de GPI, acompañar a la trayectoria escolar y cuando se ve interrumpida esa trayectoria escolar, poder reencauzarla. Y en el caso del equipo de SACE, lo que es inclusión, permanencia y egreso de nuestros estudiantes y sobre todo en el restablecer derechos, que es muy importante. Es un equipo que viene trabajando a lo largo y a lo ancho de la provincia y a la par trabajando articuladamente con las líneas que tenemos y programas dentro de la dirección, lo cual se vuelve mucho más dinámico, con mejores aportes también, y nos vamos acompañando todo el equipo de la Dirección de Asistencia para las distintas situaciones escolares complejas, incidentes críticos que por ahí, claro, aparecen, y en el emergente diario. Y que la por solución ahí permanente, sí, al instante, sí, sí, ¿no? Mucho en la prevención, claro, sobre todo en nuestro, claro, claro, digamos, bueno, en el marco de lo que es el programa PAS, uh-huh, que bueno, ustedes han visto la experiencia, que es lo que, uh-huh, ha significado, realmente trabajar mucho desde lo que es la prevención, bien, así que, pero bueno, son equipos que están a full todo el tiempo trabajando y para nosotros es un orgullo poder salir al territorio. Uh-huh. Abarcamos todo el territorio de la provincia, toda la provincia, pasando por distintas situaciones, como les decía, no las mejores en muchos, claro, de los casos, pero nos apoyamos, nos acompañamos y bueno, yo trato de estar a la par de los equipos, claro, en la mayor parte posible, digamos. Sin duda, Bueno, Verónica, realmente gracias por estar con nosotros. Gracias. Nos imaginamos, como decíamos, que los docentes, la familia educativa ahora debe estar diciendo cómo trabajan desde esta área y qué bueno conocer también el paso a paso. A ver, tareas, coordinación y demás.
Contaba recién el profesor de lo que pasan con los protagonistas de las historias de cada localidad, ¿no? Y en cada escuela también hay una historia, en cada comunidad también hay una historia, cada alumno tiene la propia, cada docente tiene la propia. ¿Cómo evaluás todo eso realmente para decir, mirá cómo desarrollamos nuestra tarea, ¿no? Realmente la satisfacción que deben sentir de llevar cada herramienta para una mejor educación. ¿Cómo lo viven a ese día a día ustedes? Sí, eso es tal cual vos decís. En cada una de las instituciones, en cada una de las escuelas, cuando nosotros nos acercamos desde el programa de aprendizaje social, realmente hacemos primero un diagnóstico de la institución. Este diagnóstico es en conjunto con las con el equipo directivo, docente, con las supervisoras y con las otras direcciones de nivel. Esto trabajamos siempre articuladamente con cada una de las direcciones. A partir de este diagnóstico, lo que buscamos es entender cuál es la problemática principal que está surgiendo, que por ahí puede ser de violencia, de acoso, de ciberacoso. Claro. Ahora en tiempo de cuarentena, de pandemia, el ciberacoso se ha hecho mucho más fuerte. Los diferentes problemas en relación a los vínculos, a la construcción de los vínculos. Claro. En eso de poder entender qué es lo que está pasando en la institución es que empezamos a trabajar en conjunto con los docentes en relación a poder entender qué es lo que pasa en la institución, cuáles son las problemáticas, por qué surgen esas claro. problemáticas y desde allí, principalmente desde la participación estudiantil. Nosotros tenemos uno de los pilares fuertes nuestros desde PAS es justamente promover la participación estudiantil, pero esta participación genuina. Y la experiencia era justamente lo que relataban, es cuando un chico que está sufriendo bullying, cuando está sufriendo acoso, de repente su problemática, su palabra es realmente escuchada por los docentes, se genera un movimiento en la escuela que permite justamente generar otra herramienta, pensar que eso que pasa en la escuela realmente compromete a toda la institución. Claro. Entonces poder trabajar en el fortalecimiento de los vínculos entre los estudiantes. Porque una situación de acoso, de bullying, por ejemplo, la que relatan, no es que le pasa a dos estudiantes en sí, sino que tiene que ver con el grupo, claro. con los compañeros, con las formas de que van aprendiendo a comunicarse, a vincularse, a que se naturaliza esa burla, esa humillación. Entonces es necesario que el docente y el adulto también intervenga ahí. Por eso también, por eso decimos, cuando trabajamos, trabajamos desde una mirada integral, con los docentes, con los estudiantes y con las familias. Claro. Porque en esto también el fortalecimiento del vínculo claro, de la familia. La familia tiene que ser lo que el bullying, todo lo que claro. lo pasa con el ciberdelito, todo, totalmente. Todo, ¿no? Tal cual. Ahora en tiempo de cuarentena, el ciberdelito, principalmente trabajamos con las familias. Es el foco ahora, ¿no? Claro. Del otro lado seguramente se estarán preguntando, en caso de hacer foco en una situación que por ahí no se daban cuenta y dicen, ah, pero en mi escuela está pasando esto. ¿Cómo tengo que acudir para recurrir a estos recursos que tienen desde la dirección? Nosotros, por ejemplo, en la época, tenemos un antes y un después con el tema de la pandemia, se vino trabajando, obviamente, con todo lo que es, nos llaman a nuestra dirección o por ahí nos enteramos de situaciones, capaz que por un mensaje, ustedes saben, las malas noticias siempre están circulando, son más rápidas de llegar, o los directores o supervisores, ya hay un canal de comunicación muy fluido que hace que nosotros nos avisen y los equipos en el acto empiezan a trabajar y digamos a abordar las distintas problemáticas que existen. En la época esta de que hemos tenido del aislamiento social preventivo obligatorio, nosotros hemos trabajado con un equipo que es el equipo de contención para situaciones complejas, donde todo, no solamente lo que se hace GPI, sino también los mismos integrantes de los distintos programas de la DATP, han podido, previo a hacer ellos un análisis de cómo abordar a la y con el fortalecimiento también y capacitación del SASI GPI hacia los demás, hacia adentro, hemos trabajado con todo lo que implicaban situaciones no solamente lo que tiene que ver con presunciones de abuso, sino también violencia, ciberacoso, todas esas cuestiones que por ahí aparecían y nos hacían saber. Y podríamos, nosotros tenemos opciones de poder asistirla en la misma casa, por ejemplo, muchas veces hemos podido ir a verlos en sus respectivos hogares, como también a través de conversatorio, a través de lo virtual, porque también hemos usado mucho esa herramienta, incluso hasta el mismo centro de mediación, que depende de la Dirección de Asistencia Técnica, ha podido llevar a cabo a través de la virtualidad, instancias de mediación para resolver situaciones de conflicto. Así que se ha desplegado de tal forma que
bueno, para dar respuesta a todo lo que sea inconveniente, situaciones, problemas. Y no nos queda más que felicitarlos por la tarea que realizan, sigan adelante, trabajando. Nos imaginamos el reconocimiento también de sus colegas docentes, sí, a través de la plataforma, mirándonos en este momento, así que muchas gracias. Sin duda, un arduo trabajo, así que felicitarlos, bueno, doctor José Luis González, Vero, por estar acá, agradecerles por compartir con nosotros esta mañana, ¿no? Así que bueno, no nos queda más que despedirlos para poder continuar con el cuarto congreso. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Se quedan ahí, tomen un poquito de agua, porque nosotros vamos a ir con la primera conferencia del día de hoy y nos vamos a Japón. ¿Qué? Nos vamos, viajamos, porque ahí nos espera Jun Yomitsu. Ahí está nuestro primer conferencista de esta jornada. Bueno, él recibió su educación obligatoria con tutores y en su propia casa. Efectivamente. Dirigió exitosos proyectos financieros. Trabajó como gerente de proyectos y como asistente del vicepresidente del Citibank Japón. Obtuvo su Master of Business Administration en negocios en la Universidad de Cambridge en Estados Unidos. Perdón, en Inglaterra. Trabajó, por supuesto, en programas educativos de posgrado que incluyen una oportunidad de real de negocio en África. Mira vos, es fundador y presidente de African Business Institute y también tiene su cargo, el desarrollo de programas educativos de negocios con base en Uganda y Malawi. De esta manera le damos la bienvenida a Jun Yomitsu desde Japón para Tucumán y para todo el mundo en el Cuarto Congreso Internacional de Educación. Hola, my name is Jun Yomitsu and I'm the president of African Business Institute, or ABI. It is such an honor to be able to speak to all of you. And to the Honorable Dr. Juan Pablo and his team, I would like to take this opportunity to thank you sincerely for your invitation, your vision, and your expert organization of this Congress. I have heard a lot about the amazing people in this Congress. I have heard about how forward-thinking you are and how excited you are about innovation. And I have heard so much about your province, Tucumán. And I sincerely hope that I will get to visit you next year to meet you all face-to-face. I am excited to learn from you. Right now, because of the coronavirus pandemic, I'm sending you this video from my hometown in Tokyo, Japan. But I live and work in Uganda, a beautiful, gorgeous East African country right on the equator. It is the source of the River Nile, the longest river in the world. It has everything from mountains to savannas and jungles to snow-capped mountains. And it is home to 40 million amazing, hard-working people, and ranked the most entrepreneurial country in the world by the Global Entrepreneurship Monitor, a UK-based think tank. But Uganda is not all about its beautiful nature. It is also a very industrious country. My friend described Uganda's capital city, Kampala, best when he visited me a few years ago. He said, "It feels like the entire city is under construction. You can almost feel it grow." And here's the best part. Uganda's population is young. With an average age of 15.6 years old, roughly half that of Argentina and one-third that of Japan, you can imagine how, in a country like Uganda, education is so important. Youth empowerment is so important. And you can imagine how creating new jobs, new employment, and new businesses is a matter of the nation's future. And so in a minute, I would like to tell you a little bit about what we do at African Business Institute, or ABI, in countries like Uganda and other countries where we operate, such as Malawi, to educate, invest into, and mentor young entrepreneurs and raise new businesses, new employers for the next generation of youth. But before that, I was asked by the organizers of this Congress to tell you about my personal story. And I thought that was a great idea because when I look back, that is actually where it all started. So today, I would like to break my talk down into two sections. Number one, my personal education journey and how it's unconventionality shaped what I do today. And number two, what we do at ABI
improving the bridge between classroom achievement and real-life credibility. So number one, my personal education journey and how its unconventionality shaped what I do today. I'm humbled whenever a young man or woman comes to me after, say, one of my speeches or lectures, and they tell me, "I'm so inspired with your story." I'm humbled because I know where my career started. It didn't start with me. It started with my parents and how they educated me. I was homeschooled. That's right. I never set foot in a school growing up. And my first time doing so was when I went for my MBA at Cambridge University when I was 29 years old. I was educated by my parents and my uncle and aunt until I was 21. And as we learned later, we were one of the first homeschooled children in all of Japan. Now, my homeschooled past is especially relevant and interesting today during the coronavirus pandemic, because back then, I would never have guessed that one day in the year 2020, when I was 40 years old, the whole world would be studying from home. And today, I would like to share with you about some of the important lessons I have learned about what makes study from home not just possible, but incredible. From when I was 7 till I was 16, my parents in Japan would buy curriculums and school books from the US, and then they would have me plan and create my own schedule. And then they, or a private tutor, would teach me and accomplish that schedule together. It wasn't easy for my parents. I'm sure it was absolutely frustrating at first. Can you imagine the study plans created by a 7-year-old child? It's nonsense. It's here, it's there, it's everywhere, all over the place. First, they had to teach me how to plan, how to manage a project of things I don't understand towards a goal. If I made an unrealistic schedule, my mother would tell me to redesign it again and again until it was. It was hard and completely hands-on for my parents. And it was even harder for them to keep me accountable to the schedule I created and to discipline me if I did not finish what I said I would finish on time with good results. But thinking back, this shaped my mentality from a very young age. First of all, it instilled a mentality that was focused on results, on the final product, and on being able to think by myself and plan by myself on how to get there. What mattered was not how many hours I studied. It wasn't how often I studied. What mattered was that I took ownership of my own schedule by designing it intelligently and accomplishing it responsibly. Second, it gave me responsible freedom. When I was done with my schoolwork for the day, no matter how early it was, I could go and explore other things that interested me. On the other hand, if I didn't finish my schoolwork, or worse, if I started falling days behind schedule, I would begin losing the freedom to do the things that interested me. So this gave me huge motivation to find ways to finish my work fast and well. The faster I completed my studies, the more freedom I had. And boy, did me and my siblings use it creatively. My younger brother, for example, was interested in computers. At the age of 8, he disassembled my father's Apple computer piece by piece and got into a lot of trouble. But then he put it all back together again and the computer worked fine. At age 11, he got a cardboard box, gathered some computer parts like the motherboard, the central processing unit, and hard drives, and created his own cardboard computer. Today, he is the CEO of a large IT firm. As for me, I love reading and writing. I wrote my own sci-fi novels. And when my brother and I got computers around when we were 13 or 14,
we went deep into 3D graphic designing and even created our own computer games, you know, pulling the storyline from some of my sci-fi novels. I was also interested in planes and rockets, and I would make realistic airplanes out of cardboard and plastic, and I would make rockets using gunpowder that I extracted from fireworks. So, although it's true that homeschooling is not for everyone, and although it's true that it takes a certain kind of parent and a certain kind of family for it to work, but when you get it right, me, I had a fantastic childhood. But actually, I only realized the true value of my upbringing afterwards when I went into banking. All my childhood, I'd been taught to never settle for how things are usually done and to always find a quicker and better way to do it. Never fear something I don't understand, but to instead conquer my fear by learning it quickly. Plan realistically, but aggressively, and then execute boldly. Always accomplish work with time to spare so that I could do other things I loved. When I joined Citibank at age 23, I was originally hired on a 5-month contract basis because I had no formal academic qualifications. But 2 weeks into the job, my natural instinct from my upbringing kicked in. I educated myself with how the department worked, drew up a proposal for making the department produce results faster and better, and marched up to my managing director's office. Thinking back now, that was frankly a stupid thing to do. I was basically going to my boss's boss to tell him I knew how to do his job better than he did. He was 56 and I was 23. Thankfully, he actually listened to me and read through my proposal. And he liked it. He looked at me sternly and said, "Who taught you this and where did you learn it?" And I remember sheepishly answering, "At home." So he said, "You're very bold to walk into my office like this, but I like you. So why don't we do this? I'm going to put you in charge and have you lead these changes you proposed." And just like that, I was made a full-time project manager and went on to become one of the 6 project managers that incorporated Citibank Japan Limited into a Japanese bank, created Citibank Securities Limited and Citicorp Services Limited. And after that, I was privileged to become the youngest assistant vice president of the Treasury Department at age 26. And after getting my MBA from Cambridge University, I co-founded Deutsche Bank's new economic think tank called Global Financial Institute in Switzerland and the UK, working together with the British House of Lords and economists around the world. So my banking career has been one of constantly starting new things, being thrust into environments I don't understand, learning how it's done, and then finding new ways to do it better, planning for it, and executing it. None of this would have been possible without my unconventional homeschooled upbringing. It taught me how to think. It taught me to be bold and cool-headed in the face of uncertainty. It taught me the value of combining freedom, creativity, and discipline. So why am I sharing all this with you? I don't always talk about these things because it's a little embarrassing to seem like I'm trying to elevate myself, but I'm sharing it anyway because I think there's something valuable in this story, valuable especially for the purpose of this Congress. The point I'm trying to make is about the importance of creating in young men and women a doer mentality, of not asking, how do people usually do this, or how would you like me to do this, but rather, what is it that needs to be done, and what's the best way to do it? It's easy to say, but it takes an entire childhood
to make it part of who you are. This doer mentality is not only going to benefit the person himself or herself, it is what the world actually needs and has historically had such a difficult time finding in its people. I firmly believe that we, the human race, our race, our societies, our countries still have so much unfulfilled potential. And the leaders who will help us fulfill that potential are people who are not satisfied just doing things the way things are done. We need leaders who constantly try to do things faster, better, more ethically, and more sustainably than how it's done today. The logic is very simple. There will be no progress in the world if its people are just satisfied with doing things the way they've always been done. I believe that this doer mentality is ultimately what will make the world a better place. Our families, our communities, our industries, our economies, they become better one doer at a time. And as teachers and instructors, I believe we have a responsibility, not only to our students, but also to the world as a whole. Our job is not just to teach our students how the world works, but to instill in them the creativity and freedom to think and act upon how the world can and should be a better place. Our societies will progress and improve with every doer that we raise. So how do we instill this kind of mentality in the young men and women we teach? And to talk about this, I would like to move on to our next topic, which is what ABI does and why. Improving the bridge between classroom achievement and real-life credibility. So when I was 34, I founded African Business Institute, or ABI, designing it from zero based on the principles I had learned through my homeschooling years and banking career. I like to think of ABI as an institute that produces doers. ABI is a full-package business education, incubation, and investment institute based in East Africa. And ABI's program offers three main things: an accredited one-year postgraduate business diploma, investment opportunities into their business ideas, and mentorship or consulting once our graduates launch their businesses. Since our first class in 2017, ABI has launched 23 new startups in the African countries of Uganda, Malawi, and Liberia. And the amount of money invested into each business ranged from about $8,000 to as high as $46,000. And the businesses also cover a wide range of industries, including well drilling companies, advertising companies, apparel and jewelry makers, call centers, agricultural companies, virtual reality and blockchain companies, cafes, and even app-based cake delivery companies. So this is what our curriculum looks like. First of all, the students spend a year covering a curriculum that may at first seem pretty familiar to anyone who has been to a business school or an MBA. But if you look carefully, you will see how some of the year is custom designed specifically to start businesses. There is the ideation or idea creation module, two business plan creation modules, live pilot project modules, which is basically a prototyping and testing module, etc. And what's interesting about ABI is what happens after graduation: investment. We invite investors to fly in from all over the world to get to meet our students' new businesses and see their presentations. And finally, we provide mentoring and coaching for a long time after they graduate. At ABI, we don't say, graduation, good luck. We say, graduation is just the beginning. There are also some very unique things about our program, because it is designed to nurture what I call the five C's that create doers. And the five C's are curiosity, creativity, commitment,
character and credibility, which includes confidence. Now, because of time constraints, let me just focus on the fifth and I think most important C, credibility. Young people often ask me, what's the best thing I can be doing right now? And my answer has always been the same. Build credibility. Build a you that both you and others can actually believe has real substance, real experience, and real potential. This, I think, is very important for a prosperous future. To get ahead in life and grow your career, not only do you need many kinds of other people to choose to believe in you along the way, you need to be truly confident in yourself. And when you have both, the world begins to open its doors to you. So let me ask you something. How do you do that? How do you build credibility? Well, it all comes down to two words, track record. Things you have done or accomplished before. That's what makes people believe in you. That's what makes you believe in yourself, that you've done it before or done something similar before. During my time in banking, I interviewed over 100 people who were applying for a job in Citibank, sometimes 3 or 4 times a day. And I can tell you now, as the person sitting on the other side of the interview table, number one, I can smell inconfidence from a mile away. And that gets an immediate no from me. Number two, everyone applying for a job has similar grades. They were all smart people. So I was looking for something that differentiated them above and beyond. Yes, traditional academic grades are important pieces of track record, for sure. But what makes a candidate stand out in terms of credibility has to be about things he has actually done and accomplished in the past in the real world, not just inside the classroom, not just scoring highly in traditional schoolwork. You could have scored highly in your academics, but there are also candidates who have created their own computer before, written a New York Times article before, organized fundraisers for cancer before, written music before, built a car before, created their own best-selling app before, directed their own movies before. You can't compete with actual, tangible track record just by having high academic grades. The same goes for someone trying to get investment for a new business idea. Academic credit will get you half of the way there. What's going to make the investor say, "I like you, and I'm going to invest in you," comes down to whether you can answer questions such as, how many of these products have you made so far? How many have you sold so far? What mistakes or failures have you experienced so far? Show me the prototype of your product. And that is one of the biggest things ABI tries to help our students achieve, academic and tangible track record, and thus credibility and confidence. When I designed the ABI curriculum, I wanted ABI to become a business school where students' achievements translate smoothly into the language of the real business world. I wanted our graduates' ABI track record to be something that is immediately relevant and measurable in the real business world. I wish I had more time to go into more detail about the other four C's, curiosity, creativity, commitment, and character. But for now, let me take you back and talk about some of the unique factors that make ABI a unique program. And you will see how all the five C's are intentionally embedded in the program. There are many unique factors, but for today, let me focus on five of them. The first unique factor is the 50-50 rule. At ABI, we believe that the value of a business program completely depends upon its level of relevance to the environment in which our graduates will work. This is why ABI promises students what it calls the 50-50 rule. 50% of ABI's program consists of in-class MBA-level lectures and classroom content. The other 50% takes place in the real live world in the form of
high-value internships in companies, ideation or idea creation field trips to visit various businesses and industries, and later on, when student teams are creating business plans and gearing up for investment, they spend months researching, prototyping, and testing their businesses in the real live world. The 50-50 rule allows students to spend their year at ABI not only studying in the classroom, but also pursuing the five C's outside of the classroom. They get to explore many industries to find what interests them. This is to awaken in our students the first C, curiosity. They tend to identify areas in which in each industry that could be improved upon by a new business to become faster, better, stronger, more sustainable, and more ethical. This is to nurture creativity, the second C. They get to form teams to dream, plan, experience, and work together towards their business idea. This is to help build character and commitment, the third and fourth C's. And finally, they get to build and test their prototypes in the real world. This, as we discussed before, is to build credibility, the fifth and final C. This is a photo of one of ABI startups called Bilboda in month 9 of their ABI year. What you see is a prototype of their product, a motorcycle taxi that also doubles as a mobile billboard for companies that want to advertise their products on public transportation, something that has not yet been seen in Uganda. These are the activities, we believe, that help build credibility in front of investors and confidence amongst the team. It provides credibility in that the team's businesses are not just a business idea, it is a product. There is a track record. Even before launching the business, this team has already done what they are talking about. And this brings us to another one of the unique factors that define ABI. The second unique factor is our team-based curriculum. From very early on in the program, ABI students are made to study and operate in teams, which we call companies. Each company has its own CEO, CFO, and other officers. And this provides our students with a simulated company environment as they take on team assignments, team internships, and team workshops. So by the time they are ready for investment, each startup will already have been innovating, studying, and working together as a team for more than half a year. As one ABI graduate said, ABI gives students an opportunity to operate like companies even before they graduate. So imagine this, a student can enter ABI alone with just a big dream to start a business one day, but unsure exactly how, when, and with whom, or oftentimes not even sure about what the business is going to be. After a year at ABI, this student can graduate with a full team that has already been working together for half a year, an actual prototype of their product, a full 30-page business plan complete with actual market research and product test results, and possibly even sales records. This is another one of ABI startups called Tybee Cakes. Josephine, the founder, is a cake baking veteran and wants to create a baking kitchen where at-risk and vulnerable women can come to take classes. And here's the twist. She aims to sell these cakes through an app, providing these women with a new stream of income. Now, even before she graduated, she has already sold over 40 cakes on the app. Now, that sounds good to an investor. Our third unique factor is how our curriculum is designed to get as many different kinds of people as possible to come teach. Our curriculum is made up of 24 units of two-week modules. 2 weeks of business strategy, 2 weeks of financial management, 4 weeks of accounting divided into two modules, and so on. This model has allowed us to invite a wide range of professors from world-class universities as well as
busy entrepreneurs and professionals from all over the US, UK, Asia, and all over the world. The model has also allowed us to create strong, lasting partnerships with Oxford University, Cambridge University, and many more who have annual exchange programs with us, sending their professionals, their MBAs, and alumni to teach at ABI 2 weeks each year to help our students prepare their business plans. I love this model because it really awakens our students' curiosities, and the amount of credibility it provides is also phenomenal. Every year, Oxford University sends a team of MBAs to ABI in a program called Ensigo, a 2-week business pitch workshop and business competition that attracts a lot of national TV and press. And the winning ABI student team gets a cash prize and gets to tell investors that they were the winner of the Oxford Ensigo business competition. That, again, sounds great to an investor. So our fourth unique factor is our credit rating system, the ABI credit score, or ABIX system. As I said before, ABI is designed as a business school where students' achievements in the classroom translate smoothly into the language of the real business world. And in the real business world, what an investor wants to see in a startup before extending credit, in this case credit meaning a loan, is none other than what we discussed before, credibility. One of the biggest problems facing young entrepreneurs, especially those just coming out of university or business schools in developing countries, is the lack of credit, the lack of access to loans, the lack of access to capital. And the biggest cause for this is the lack of ways to measure credit worthiness or credibility of a young entrepreneur who has no credit history, no track record. In the developed world, credit worthiness is measured by credit card payment history, bank account transaction history, and so on. But these entrepreneurs in Africa do not have any of these. So ABI developed the ABIC system because we believed that schools and universities have enough behavioral data on each student, which, if properly analyzed, can accurately assess the student's trustworthiness, and therefore credit worthiness, and therefore the amount of loans he or she should be eligible for. The ABIX numerically measures a student's credit worthiness based on his or her academic performance, punctuality to class on a daily basis, tuition payment history, and many other metrics that then go into an algorithm to produce a credit score for the student and a recommended interest rate for the student's business should an investor want to invest into it. And here is the big twist. Even if a student paid all his tuition on time, scored A's on all subjects, was never late for class, and scored perfectly in every other factor, he would only get a B rank ABIC score. In order for the student to get an A rank ABIC score, he would have to go above and beyond what is required of him. If, for example, he had an internship assignment, he would get a perfect score if he completed the internship perfectly and submitted a perfect internship report, but that would give him a B ranking ABIC score. To get to an A, he would have to surprise us with something unexpected that we did not give instructions for, such as completing the internship and making revenue through it. This ABIC score does not only significantly increase investors' willingness to invest in our students' businesses, it also encourages students to constantly think beyond how something is supposed to be done, beyond what is expected of them, and creatively find ways in which to do it better, faster, and more ethically and sustainably, and more profitably. So in closing, I wanted to thank each and every one of you for listening and for the incredible work that you are doing to raise the next generation
that will change the world. It is such a privilege to be part of you, because what we're doing here together at the Tucumán International Congress for Education is declaring in one voice that our children's future is worth our life's work, that to give them a better, brighter future than we can ever imagine, we will never simply settle for how education has always been done, that through our united efforts for innovation in the field of education, we are committed to always look for a better way to give the next generation a future that past generations could only dream of. I'm incredibly honored to be speaking to you all when you are the true superheroes. Thank you for having me as your speaker this year, and I sincerely look forward to getting to meet all of you in person next year in Tucumán. Bueno, conferencia más que importante, más que demostrar el interés que hemos puesto todos a tenerlo a este gran conferencista, que vamos a dar sus redes sociales para aquellos que requieran el material, lo puedan realizar, lo vamos a ver en el pie de pantalla, jun.jimitsu@africanbusiness.institute, lo estamos viendo allí, que ya la vamos a ver en pantalla, ahora lo tenemos para compartir con todos ustedes, ¿sí? Tomen nota del correo electrónico de nuestro conferencista Jen Jimitsu, que ha brindado casualmente ya desde Japón, ha brindado esta conferencia ya para ser uno de los últimos conferencistas que tenemos en la última jornada en este cuarto Congreso Internacional de Educación en la provincia de Tucumán. Y esta es la posibilidad que tenemos todos, en este caso, de ser parte, de estar en contacto permanente y de observar cómo vamos a ir mejorando, ¿no?, con todas estas herramientas que vamos obteniendo en el día a día y sobre todo en la capacitación que estamos teniendo hoy. Amigos, vamos a tomar contacto, nos vamos a ir a recorrer el Centro de Innovación. Kay salió nuevamente de acá de nuestro estudio, en la biblioteca del CIDEP. Vamos a ir con Kay. ¿Estás en el laboratorio, Kay? Vamos con vos. A ver, ¿dónde te encuentras? Marce, aquí estoy en un nuevo recorrido aquí desde el Centro de Innovación CIDEP. Ya hemos recorrido el laboratorio de robótica, hemos recorrido el museo ayer donde vimos los dinosaurios y ahora estamos en el laboratorio de física, de biología y de química. Y para ello la voy a presentar a la doctora Iris Loto Campo. Ella es referente del laboratorio de química, quien nos va a contar cómo trabajan en las escuelas desde este laboratorio. ¿Cómo estás, Iris? Hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, acá estamos un poco, después puedo contar, digamos que tenemos distintas experiencias en nuestro laboratorio, sobre todo destacamos mucho las capacitaciones a distintos niveles, a los docentes de los distintos niveles, para el uso del material de laboratorio que tienen en todas las escuelas. Acá ustedes están viendo distintos materiales que se pueden hacer desde cosas sencillas hasta cosas más complicadas, y es importante destacar que los primero aprendan los docentes para llevar esa herramienta a los estudiantes, y los estudiantes valoran mucho el aprendizaje desde la práctica. Es muy importante, digamos, eso, aprenden distintos, cómo se miden los volúmenes, cómo se trabaja, cómo se cuida, un montón de cosas, digamos. A diferencia de las demás capacitaciones, ¿cómo es ustedes que las dictan, no? Nosotros dictamos casi el 100% de nuestras capacitaciones en presenciales en general, son todas prácticas. Queremos destacar el uso tanto de los distintos laboratorios, en este caso ustedes están viendo el laboratorio de química, pero como mencionaste antes, hay distintos laboratorios y es el uso desde lo más mínimo hasta la compra del insumo. Entonces le enseñamos al docente a cómo gestionar, cómo administrar, cómo cuidar todo este tipo de material, ya que consideramos, como dije anteriormente, la importancia del uso y sobre todo de la experiencia del alumno con ese material, porque por ahí muchas veces es solamente en la escuela donde lo puedes acceder y en la casa por ahí solamente le enseñamos a hacer experiencias más sencillas con materiales de uso común.
Bien, aquí vemos entonces lo que es la isla que corresponde al laboratorio de química. Muchísimas gracias, Iris. Y vamos a pasar a la siguiente isla donde nos espera la doctora Liliana Sierra. Ella es referente del laboratorio de biología. ¿Cómo estás, Lili? A ver, contanos un poquito cómo están trabajando ustedes, ¿no? A nivel, desde la docencia, desde esta pandemia que ha surgido, ¿cómo ustedes están implementando continuar con estas capacitaciones? Bueno, desde la pandemia, justamente, bueno, antes de toda esta situación, nosotros trabajábamos acá en el laboratorio desde proyectos como INVOC, ¿sí? Que es un proyecto de talleres para despertar vocaciones científicas. Justamente con el empleo y la elaboración de preparados histológicos, por ejemplo, y el análisis de muestras en coordinación y en integración con otras instituciones como la Facultad de Ciencias Naturales. Y además de eso, frente a la pandemia, hemos elaborado, digamos, propuestas de manera virtual, interactivas, con el empleo de muchos recursos desde el punto de vista tecnológico y científico. Y todo este material, por ejemplo, el microscopio, así como en la presencialidad, trabajamos desde el manejo del microscopio en sí, desde la virtualidad también a través del empleo de simuladores computacionales, a través de los cuales el docente puede desarrollar las mismas prácticas, pero lógicamente con materiales virtuales, ¿sí? Lo bueno que tiene, digamos, la propuesta es justamente la interactividad, ¿sí? Desde la conectividad y la innovación, que es una característica de este centro. Interesantísima propuesta, ¿no? Sobre todo en este marco de pandemia, en poder seguir trabajando desde la virtualidad, no cortar con todas estas capacitaciones a los docentes que tanto nos interesan. Y ahora, si hablamos del Centro de Innovación, por supuesto hay un área administrativa y hay un área académica, y para eso la tenemos aquí a su coordinadora, la licenciada Alejandra Sánchez, que está aquí para contarnos, bueno, cómo es trabajar en el Centro de Innovación. Bueno, ¿qué tal? Buen día a la comunidad educativa que nos está siguiendo en este cuarto Congreso Internacional. Estamos hoy en el CIDED, bueno, en uno de los espacios que es este Laboratorio de Química, de Biología. Bueno, hemos adaptado nuestras propuestas hoy en día al momento que estamos viviendo, tanto en nuestras capacitaciones como en nuestros talleres para escuela. Y bueno, trabajando en equipo, con mucha dedicación, mucho esfuerzo, y la verdad que estamos muy contentos que hoy no podemos recibir de manera presencial las escuelas, pero hemos llegado con nuestros talleres adaptados a ella y a nuestros docentes. Así que bueno, hemos puesto toda nuestra creatividad también y nuestra innovación para poder realizar todas las acciones que teníamos pensado para este año. Este lugar que bueno, que lo conocemos por Educatec, por el millón y medio que nos visitan todos los años de chicos, de comunidad en general, de docentes. Así que bueno, muy agradecidos que hoy estén acá en el CIDE como sede del Congreso, y bueno, y a todos los docentes y a todos los estudiantes que nos están acompañando. Una vez que se puedan reanudar las actividades aquí en el CIDEP, contanos a la gente cuál es la oferta que tenemos, los talleres, tanto para adolescentes, para niños, para adultos. Bueno, nosotros vamos a tener capacitaciones que van a ir desde las energías renovables, la robótica, la programación, y también talleres para escuela, que nosotros trabajamos una propuesta pedagógica con cada una de las escuelas que se anotan en el CIDEP para poder acercar la propuesta que más se adapta a la necesidad que tienen las escuelas. Y bueno, y también vamos a tener talleres para la comunidad, bueno, nuestros Genios en Acción, que también es uno de los espacios muy concurridos por nuestros niños y por... Muchísimas gracias. Bueno, estas de miles de ofertas que tenemos aquí desde el Centro de Innovación, que Dios quiere, pronto se van a reanudar. Los saludamos a los docentes desde aquí, desde el laboratorio. Y Marcelo, a ver, contame, ¿con qué seguimos en este cuarto Congreso Internacional de Educación, en este cuarto y último para muchos docentes bloques? Exactamente, qué excelente, ¿no? Conocer ahí el laboratorio y todo lo que tenemos aquí en el Centro de Innovación, que sin duda cada vez que lo vamos conociendo y mucho más, vemos todo lo que se desarrolla, el potencial y realmente el trabajo, ¿no?, de la familia educativa. Vamos a continuar con la siguiente experiencia, así que te esperamos aquí en la biblioteca. Vení nomás, querida Kay, porque vamos a hablar en esta oportunidad de la educación sexual integral, ESI. Vamos a conocer en este caso un relato de las docentes, el trabajo, y si viene una entrevista muy importante, miren este video. Podemos detectar como docentes que muchos de nuestros alumnos y de nuestras alumnas
no cuentan con un adulto que se anime a hablarles de educación sexual. Soy profesora de teatro, soy docente hace 28 años. Trabajo en la Escuela de Comercio número 1, en la Escuela Pantaleón Fernández y en el Colegio Nacional Nocturno. Enseño teatro en el ciclo básico, que es la materia de educación artística, y en el caso de la Escuela Pantaleón Fernández, una escuela orientada en arte-teatro, doy las materias específicas de la orientación como teatro popular, proyecto de producción teatral comunitaria y teatro en el ciclo básico. Vengo trabajando hace 4 o 5 años ya con la ESI, un proyecto ya institucional en el caso de la Escuela Pantaleón Fernández. Todos los años, quinto año, produce una creación colectiva en base a algún tema de educación sexual integral, como ser violencia de género, embarazo no intencional en la adolescencia, y identidad de género, que fue el del año pasado. Dentro de lo que es la materia teatro, que está en el ciclo básico, y elegimos un tema con el profesor Jorge Pineda, que es mi paralelo del área, que compartimos el curso. Él da iluminación escénica. Con él solemos elegir un tema determinado que nos parece interesante para ese año, ya sea porque a nosotros nos interese desarrollarlo o porque hemos detectado algo en el grupo, o porque la escuela nos pide, a veces los directivos o el gabinete detecta alguna cosa en un curso determinado y nos pide que abordemos un tema. En la Escuela de Comercio, el año pasado, elegimos abuso sexual infantil y adolescente. Trabajamos esa temática con la colaboración absoluta de nuestra referente, Mariana, que nos acompañó en ese proceso, ¿no? Lo que hacemos es planificar un taller de 3 clases seguidas, consecutivas. Los chicos van abordando de a poco la temática elegida y lo van haciendo con el formato de taller. Entonces están todos juntos. Una vez que culmina esa parte que es específica del abordaje del tema de la educación sexual integral, ya cada profesor, en el caso de Jorge, con el grupo de él, porque el grupo se divide por la mitad, cada uno sigue en base a su materia trabajando por su cuenta, digamos, con los chicos esa temática. ¿Qué es lo que pasa? El grupo que queda conmigo hace teatro, hace la producción. Los de teatro siguen desarrollando la temática y no la dejan nunca hasta fin de año, porque ellos empiezan a abordar a partir de un contenido que es fundamental, que es la metáfora, que ellos aprenden a contar de otra manera un hecho, una situación, construyen, ¿cierto? Crean una obra, hacen su creación colectiva, y los chicos de iluminación, en los casos en que logramos obviamente hacer ese trabajo paralelo, hacen la parte de iluminación. Y siempre llegamos a fin de año con la producción que se muestra para la escuela, para todos los cursos, sobre todo para ciclo básico. Y en el año pasado fuimos a la muestra final de educación sexual integral en el CIDEP a llevar una de las producciones. Podemos detectar como docentes que muchos de nuestros alumnos y de nuestras alumnas no cuentan con un adulto que se anime a hablarles de educación sexual, ¿sí? Muchas veces en la casa, ya sea por tabú o por mala información o por miedo, por cómo se generan las relaciones que son diferentes, nos pasa que nos damos cuenta o los chicos se animan a contar que no tienen con quién hablar y con quiénes comparten esos temas normalmente un adolescente o una adolescente entre ellos, y eso hace que muchas veces la información no sea la correcta, que los estudiantes tengan la información científica, la información precisa en un futuro cercano o lejano, puedan tomar decisiones. Suelen surgir también situaciones donde los chicos, al abordar ciertos temas, se animan a contar, pero sobre todo las pueden muchas veces verbalizar. Creo que a veces papás, mamás, abuelas, tíos, los que sean que corresponden al ámbito familiar, tienen miedo de que la información sea una apología, por decírtelo de una manera, ¿sí? Sea una incite a, y no.
lo que hace es informar para una buena toma de decisiones. En el caso nuestro, nuestras familias ven las obras. Entonces, en algún momento vuelve toda esa información y siempre hemos tenido muy buena repercusión con eso. Cambios en mí, muchos, porque ha sido animarme a abordar los temas y a hacerme cargo como adulta de lo que sale, ¿sí? Con la ayuda como corresponde de la referente, del gabinete, de lo que uno necesite, pero hacernos cargo de lo que eso genera y sale, pero no con miedo, porque a veces es el temor de decir, ¿cómo abordo esto? ¿Cómo me animo a abordar un tema del que después no me voy a poder hacer cargo o no voy a poder responderle a esta alumna o a este alumno que tiene una necesidad? Bueno, hay que animarse, para eso tenemos también equipo por detrás, no estamos solos. Sentir mucho orgullo de estar, voy a usar una expresión que a mí me encanta porque la usan mucho mis alumnos y mis alumnas, que es abriendo cabezas. Entonces, sentir que lo que enseñás y que lo que haces modifica y los hace avanzar y los hace sentirse más seguros, otra palabra maravillosa, que se sientan seguros de las decisiones que toman, ¿no? Eso. Agradecemos la participación de la profesora Karina Ungherini. Ella es cuerpo docente de la Escuela de Comercio número 1, quien estuvo hablando sobre este tema tan importante del que hay que hablar, ¿no? Exactamente, y por eso lo vamos a desarrollar en este momento con los profesores, a quienes invitamos y les agradecemos por estar con nosotros. La licenciada Mariana Rodríguez Fuentes y el licenciado Bruno Bazán son miembros del equipo técnico del programa de educación sexual dependiente de la Dirección de Asistencia Técnico-Pedagógica. ¿Cómo están, profes? Muy bien. Muy bien, muchas gracias por atendernos. ¿Qué es la ESI? ¿Licenciada o licenciado? O licenciado. Muy bien. La ESI es muchas cosas. Nosotros decimos siempre, es una oportunidad para que docentes y estudiantes puedan entablar otro vínculo en este proceso de enseñanza y de aprendizaje. Está enmarcada en una ley nacional, ya hace 12 años, una ley del año de 2006, no sé cuántos 2006. Años. 2006. Que genera un programa que permite que docentes y directivos de toda la comunidad educativa se puedan formar con ciertos contenidos. Es una oportunidad para dar respuestas a las situaciones que surgen siempre en las escuelas y que esas respuestas estén mediadas del nuevo enfoque, que ya no es nuevo, tiene casi 40 años, de derechos. Hablamos de promoción y prevención en caso de infancias y adolescencias, de todas las situaciones que pasan en las escuelas. Viene a dar respuestas, como para decirlo de modo muy resumido. Claro. Y también en la provincia es un programa de educación sexual integral que trabaja constantemente en acompañamiento de los equipos directivos y en que ese aprendizaje de los contenidos de la ESI sea concreto. Lleva mucho tiempo, porque es un trabajo en cada escuela, con cada nivel. La ESI se puede implementar de todos los niveles y en todas las modalidades y es siempre un descubrir algo nuevo para muchos y para muchas, es un constante descubrir porque también se va haciendo con los estudiantes y las estudiantes y con la familia. Claro, es un día a día, un descubrimiento, ¿no? Territorialmente, Mariana, de la dirección, ¿cómo están trabajando ustedes desde el equipo? Bueno, la ESI, primero que nada, esto que dice Bruno es importante, se aplica en todos los niveles del sistema educativo, lo que también implica una articulación con todos los niveles y con todos los programas, o sea, realmente hay un trabajo interministerial muy fuerte. Sí. A nosotros, por ejemplo, en los casos que tenemos que hacer acompañamiento en las escuelas, cuando hay algunas situaciones, siempre hay una articulación con programas como SASE, como sí. GPI, pero a la vez también... La aplicación de la ESI depende de la formación docente, o sea, el docente que se ha capacitado, que ha hecho un trayecto formativo sí. y que ha incorporado, ha aprendido la ESI como una herramienta para aplicar.
Por otro lado, como equipo técnico, nosotros también formamos, digamos. Uh-huh. Entonces está la formación docente y después el acompañamiento. Esa es la forma en la que trabaja la ESI acá en la provincia. Y, bien, perfecto. Y esa formación, a ver, ¿cómo llega a los docentes? ¿Cómo llega a cada uno de los educandos? Porque sí, después va esa formación hacia sí, en las aulas, hacia los alumnos. ¿Cómo es? Es fundamental, hay una parte de la formación que es virtual, que se puede hacer virtual. Hay propuestas desde la plataforma de educación de la provincia de Formar, sí, y también de Nación desde InFod. Y también desde el equipo proponemos una formación que es de taller, que es vivencial. Nosotros necesitamos aprender y primero hablar de estos temas, porque la mayoría de los adultos y adultas de ahora, que venimos de generaciones donde no se hablaba de ciertos temas, de sexualidad básicamente, aprender a hablar y en ese hablar ir construyendo el discurso, los contenidos que ya están determinados, pero cómo lo voy a trabajar en un aula concreta con el grupo concreto con el que quiero trabajar. Claro. No se puede pensar que se va a aprender ESI cómo se aprende matemáticas. Porque realmente al implicar las emociones, al implicar la historia de vida, la identidad de género, digo, implica cosas que son constitutivas de la subjetividad de todas las personas. Entonces tenemos que trabajar con los y las docentes en una cuestión vivencial y realmente nosotros como equipo aprendemos en cada experiencia, porque no es lo mismo trabajar con un equipo docente de una escuela media que de escuela de nivel inicial ni de adultos. No es lo mismo de hace 4 años ahora, con todos los cambios sociales que se van dando, que van acompañando. O sea, realmente es siempre un encuentro, es mucho trabajar en diálogo y también de revisar, que es algo que la pedagogía crítica lo viene haciendo, digo, ESI no es solamente ESI, sino que desde distintos programas se viene trabajando en, bueno, revisemos cuáles son los contenidos, por qué damos lo que damos, por qué en vez de trabajar este tema no le damos una vuelta de tuerca más y proponemos, por ejemplo, que tenga perspectiva de género. ¿Por qué no seguir diciendo, cuando enseñamos a leer y escribir, mamá, masa la masa, y decimos, claro, bueno, también papá, digo, las tareas de cuidado? Entonces, es algo que se va construyendo, claro, en, también, ¿no?, en lo concreto. Sí, es construir y construir, sí, todo, claro, el tiempo en el marco de cosas, de saberes que están establecidos, y eso es muy importante. No es que es una perspectiva del grupo o del programa de Tucumán o del programa de Buenos Aires. Hay una ley que marca contenido y que especialistas, docentes y especialistas, generaron qué es lo que se debe trabajar según la edad y el desarrollo psíquico y emocional. ¿Conocen cómo está también en otras provincias? ¿Conocen cómo está la situación, ya que hablamos de la ley nacional? Sí. ¿Conocen cómo es la situación en otros territorios? Sí, hay, en realidad, cuando se habla, por ejemplo, de implementación de ESI, es siempre dispar, porque nadie sabe muy bien qué significa implementar. Porque además de implementar, hay que hacer como monitoreo de qué es lo que se está avanzando. Lo cierto es que todas las provincias pueden trabajar ESI y hay docentes que, por motus propio, comienzan a implementarlo, porque al ser una ley nacional, está encauzado. Y también que dentro de el plan ENIA, que es un plan en donde ESI participa, de ahí viene la experiencia docente que acabamos de ver de Karina. Dentro de ese plan, en algunas provincias, se dio esta capacitación intensiva para nivel medio para pensar cuál va a ser la respuesta del sistema educativo a el embarazo no intencional de la adolescencia. Lo que me parece para destacar también es que en este contexto de pandemia, aislamiento, también, por ejemplo, Tucumán tiene la plataforma Conectate, donde, sí, hubo un montón de recursos. Bueno, ahí también para el equipo fue un desafío pensar, en este contexto no vamos a dejar de seguir trabajando con la ESI, entonces se subieron un montón de recursos para pensar. Este es uno, como decimos siempre, es una oportunidad la ESI. Bueno, en este caso la oportunidad es el trabajo también con la familia. Sí. En el nivel primario, en el nivel secundario también, en el nivel inicial y primario, la familia está acompañando mucho en la tarea de los chicos, digamos. Entonces ahí también las actividades nuevas que están subidas, que las pueden buscar ahí, están orientadas a pensar eso también, el trabajo entre el docente, la familia y los estudiantes. Veíamos en la experiencia anterior, ¿no?, de Karina, que hay un cierto miedo por ahí a hablar en las aulas, a hablar con los alumnos. ¿Podemos decir que cualquier docente puede implementar, puede enseñar la ESI? Sí, por ahí algunas veces también podemos asociar el miedo como una inseguridad, ¿no? O sea, yo no me voy a poner a hablar de un tema del que no esté totalmente, porque aparte se ven las fallas, digamos, ahí se nota. Entonces, tiene un poco que ver con eso también. La ESI, como lo dice el nombre, es integral, está pensada para que sea abordada desde una perspectiva integral y transversal, es decir,
No sé, por ejemplo, nuestras disciplinas son distintas. Bruno es licenciado en filosofía, yo en comunicación. Claro. Sin embargo, podemos integrar los contenidos y pensarlos en cómo llevarlos en nuestras disciplinas. En la escuela pasa lo mismo. Uh-huh. Si bien la ESI propone para cada nivel educativo abordajes específicos por espacios curriculares, claro, también hay algo que es súper interesante de la ESI, que a lo que nosotros decimos las puertas de entrada, que son los acontecimientos que pasan diariamente, cotidianamente, para los que la ESI propone una herramienta de abordaje. Uh-huh. Entonces, por ahí el docente dice, ay, pero yo trabajo geografía, no sé bien qué puedo trabajar de ESI. Bueno, podemos mirar también lo que pasa en el aula, podemos buscar los contenidos específicos, podemos tener esta capacidad de animarnos a trabajar cosas que los chicos demandan también a sus formas, algunas veces explícita, otras veces implícitamente, pero digo, la ESI es una herramienta que cualquier persona la puede agarrar. Sí. Está pensada para que sea transversal e integrada en el sistema educativo. Ahora, ¿crees que hay prejuicios, que sin duda han demostrado que existen, desinformación también, que llevan a la comunidad a mirar hacia otros lados? Porque también la situación es esa, ¿no? Que tomamos un prejuicio, un falso concepto y desinformamos. Por eso es importante que conozcamos, que sepa, que lleguen desde la educación misma con los conceptos claros para que no haya esas equivocaciones y las malas intenciones que hay también detrás de todo prejuicio mal hecho, ¿no? A mí me parece importante también destacar que hay prejuicios, siempre hay temas, un tema que es controversial siempre viene a cargo de prejuicios. Es de debate. Lo que a mí me parece importante también para destacar es que en estos últimos años las gestiones ministeriales también se ha visto como los temas que parecen que son de afuera están incorporados al calendario escolar. Claro. Por ejemplo, nosotros trabajamos la violencia de género como una fecha institucional. Bien. Entonces, que en las escuelas podemos empezar a pensar que la perspectiva de género es algo que ha conllevado con los años, o sea, visibilizar la problemática social que significa hoy en día y que podamos repensar al interior de las escuelas, pensando en lo más básico, nuestros roles, nuestros vínculos, cómo nos relacionamos entre hombres y mujeres, qué categoría establecemos para los géneros, es un avance muy grandísimo. Entonces yo pienso que si bien hay prejuicios, también hay una voluntad de que esto se empiece a abrir y a pensar como lo que decíamos al principio. La ESI es la oportunidad para trabajar con nuevas herramientas y dar respuestas a problemas que están, son muy visibles y tangentes. Sí. Muchas veces a nosotros nos pasa que en los talleres docentes, cuando termina el taller, se acercan a decirnos, no era lo que yo pensaba, no era eso, porque también una de las teóricas del paradigma de ESI, Graciela Morgade, siempre dice esta frase de toda educación es sexual. Uh-huh. Todos fuimos educados cuando no existía el programa de ESI en sexualidad. Educados con el silencio, con el miedo, con el tabú, de esto no hablamos. Nuestras madres, nuestras abuelas cuentan los relatos de cuando había un embarazo en la escuela, significaba que una adolescente deje de ir por vergüenza, por todo lo que implicaba. Por bullying, por entonces, discriminación. Son todas esas historias las que están en el equipo docente, en el ámbito de la familia educativa, que son las que hay que trabajarlas y repensarlas, porque siempre que hay una resistencia, específicamente pensando en docentes que tienen resistencia, hay que pensar que esos docentes también necesitan ser contenidos y acompañados. No se le puede exigir trabajar este contenido cuando, no sé, si hay una docente que está siendo víctima de violencia de género, por ejemplo, en su entorno familiar, no le podemos pedir, obligar a que aborde este tema. Exacto. Para eso es que se propone siempre un trabajo de equipo. La ESI también propone eso, que quita a esta cosa de que cada vez en los niveles educativos vamos trabajando más solo los docentes. Es decir, bueno, tenemos que volver a pensar la escuela como equipos de trabajo en serio y como familia pedagógica en serio y no como cada uno va y da su materia y no dialoga con el resto. Claro, ¿no? Como para ir finalizando, quisiera saber cuál es el mensaje que ustedes le dejan a la familia, a los docentes, que por ahí tengan ese miedo, ese prejuicio de hablar sobre la ESI. Voy a traer un poco como mensaje también la experiencia de Karina, que me parece que es una actitud que es súper replicable para imitar. La docente, la profe Karina, de la experiencia que vimos, ella tuvo una inquietud muy genuina de decir, yo necesito trabajar temas como abuso sexual en el aula. Entonces buscó esto, buscó información. En este momento yo estaba acompañando a la escuela desde el Plan ENIA como referente de pedagógica de ESI.
Entonces pensamos, trabajamos según el nivel, o sea, era un ciclo básico, entonces adaptamos los contenidos, vimos de qué recursos nos valemos, hicimos una planificación, fuimos de a poco viendo el trabajo, o sea, haciendo una prueba con los chicos, viendo los resultados, volviendo a apostar, así. La ESI es una, primero que nada, esto de perder el miedo y el prejuicio es súper importante. Uh-huh. Contenidos y materiales diseñados incluso hasta para hablar con la familia, digamos, sí. Para pensar ESI en familia, de hecho se llama el contenido. Siempre, la recomendación siempre es buscar los materiales en los sitios oficiales que en la plataforma del Ministerio de Educación de la provincia están. Bien. Y también están en la página nacional del Ministerio de Educación, esi.edu.ar, en donde hace años que están esos materiales. La propuesta con los docentes siempre es, nos manejamos en este marco, claro. Que son materiales probados, probadísimos, que funcionan, que generan ese aprendizaje que nosotros queremos generar en el aula. Las preguntas que realizan en las capacitaciones, las consultas principales que realizan cuando ustedes ya están frente a, puntualmente con los docentes, ¿no? Y por así también las familias. Hay muchísimas. Claro. Sí, muchas tienen que ver Me imagino que muchos deben estar preguntándose ahora. Con un desconocimiento, primero con pegar el sentido de ESI a sexualidad, claro. y a sexo, y a práctica, uh-huh. sexual. Entonces, exacto. Ustedes hablan sobre relaciones sexuales, claro, claro. Y la realidad es que la sexualidad, como el concepto amplio que maneja la ESI, no tiene nada que ver con hablar de práctica sexual. Uh-huh. Y ahí es como empezamos a desandar, bueno, definamos sexualidad, uh-huh. pero siempre tiene que ver con diversidad también, hay un desconocimiento y hay que conceptualizar eso, qué es orientación sexual, qué es identidad de género, cómo hablo o cómo nombro a una persona, uh-huh. como esas inquietudes, porque hay avances que se dieron a nivel jurídico en la sociedad, siempre hubo personas trans en la Argentina, pero ahora hay adolescentes que están transicionando, digo, todos estos temas y siempre es... En un marco de hablemos, se conceptualiza un poco y se entabla diálogos de respeto. En buena hora. Mucho por aprender, pero sin duda estamos en el camino correcto. Así que bueno, nos vamos dejando, nos despedimos. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos queremos continuar. Y de esta manera entonces vamos a dar inicio a la segunda conferencia que tenemos. A ver, ¿a quién tenemos? Tenemos a Nina Hood. En este caso, presten atención porque ella es fundadora de Education Hub, una organización sin fines de lucro con sede en Nueva Zelanda con la misión de fomentar la innovación y la mejora de la educación e impulsar mejores oportunidades para los estudiantes. Vamos a conocerla a Nina Hood y le damos la bienvenida desde Tucumán hacia Nueva Zelanda y para todo el mundo desde el Cuarto Congreso Internacional de Educación en la provincia de Tucumán. Tēnā koutou katoa and welcome. It's a pleasure to be talking to you all here today. My name is Dr. Nina Hood and I am the founder and director of the Education Hub in New Zealand, as well as an academic at the University of Auckland. My talk today is going to focus on the current educational context, mainly from a New Zealand perspective, but also looking outwards to a more global understanding, very much embedded in what's been happening over the past few months and the period of uncertainty, of unprecedented levels of change that are occurring across the world. And in terms of my talk, it's going to mainly focus on the understanding of the role and conceptualization of research in this current climate. And I'm just going to start to share my screen with you here so that you can see the presentation that I have prepared. So I'm going to be talking about lessons from lockdown, the role of research in unprecedented times. And as I said earlier, this is very much grounded in a lot of the experiences that have taken place in New Zealand. So towards the end of March this year, New Zealand went into a period of lockdown where for a nearly 8-week period, schools were physically closed. And so teaching and learning moved into a distance model. In some cases, that was an online model. In other cases, it wasn't utilising so much digital technology, but utilising other means of distance learning. And what I'm going to talk about today is thinking about the role that research played in providing schools with an understanding of how to function and how to focus in this unprecedented time,
And also then looking at the role of research in examining the lessons emerging from the lockdown period and the period when schools were closed. I run an organisation called the Education Hub, and we have a mission to bridge the gap between research and practice in education. And much of our day-to-day work is focused on developing resources for teachers that make research on a wide range of topics readily accessible, practical and relevant to their needs. And so at the moment you can see on the screen here, these are the range of topics that we've currently got resources on, and we're continually updating our library. About a week before New Zealand went into total lockdown, as an organisation we took the decision that we were going to shift our focus and to start producing resources to support teachers and also parents during the lockdown period. So we created a home learning section of our website, and we went through a really interesting process with this because it posed a number of challenges for us. As an organisation, our mission is very much embedded in the role of high quality research and making sure that our resources are informed by a strong research base. And when we moved towards lockdown, we were trying to think, well, there's not necessarily a huge amount of research on schools suddenly having to close and move into a distance learning model. So where do we actually go to find the resources that we want? And it was interesting because we had a number of people say, there's nothing research can tell us about these times. Research can't really help us a huge amount at the moment. And whilst on one level that's absolutely true, there's very little research on models of home learning or distance learning across whole school systems. And even the research base that's on online learning, much of it's focused in the higher education sector rather than in the schooling sector. So whilst there are some lessons that we can gain from that research, again, it's not a direct transfer across, and there are a lot of gaps in what we know. However, what I also think is that for people saying that research doesn't have any basis when you suddenly move to this distance learning model, I think that's slightly misunderstanding actually the role of research within education and the role that it can play in teaching and learning. And for me, my understanding is that the value of research in education is very much it's very much centered on the questions that we ask research to play, and within the broader processes and structures within which we situate it within a school context. As an organisation, we often use this model to represent how we view the role of research within education. So we think that research has an absolutely critical role to play. However, we don't believe that it provides direct answers. Instead, it must always be integrated with professional expertise. So the knowledge of the teachers, that very practical, tacit knowledge that teachers develop across the course of their careers from actually engaging in the classroom context, and also from the context within which it's situated. So we know that what works in one school will most likely not directly apply to another school. Instead, it has to be localised and contextualised to a new context. And this comes from a broader understanding that research really provides an exact answer. What it can provide to us are best bets or routes of travel, enabling leaders and teachers to prioritise actions, to help make informed decisions within their school context. But it cannot be often applied directly. It must be interpreted, understood, and contextualised within the local setting. And that's what this diagram really goes to show. I think the other thing we've got to remember when we're talking about research in education, but also in other areas as well, is coming back to what Dewey argued for us, and that's that research is inherently backwards facing, in that it can tell us what happened in the past and what worked in the past, but it can't tell us what works currently or what will work in the future. So it provides us with a direction of travel, but it's up to educators to use that to fuel experimentation within their own context of practice.
it doesn't provide a recipe that we can follow step by step. And Gert Biester, who is an educational philosopher currently based out of the UK, draws on the work of Dewey in this quote, which is something that we're going to return to later on in the presentation. So Biester writes, in reflective problem solving, we do not use old knowledge research to tell us what we should do. We use old knowledge to guide us first in our attempts to understand what the problem might be, and then in the intelligent selection of possible lines of action. What old knowledge does, in other words, is help us approach problem solving more intelligently. And I think that's exactly what we as an organization at the Education Hub like to, how we like to position research. And when we start to think about research in unprecedented times, it's pertinent to ask questions about what we actually want research to be doing and to think about what is it that we really need. So here are a couple of four questions to think about. So what is the information that we or schools really need? How do we view teaching and learning? Where do we start when designing teaching and learning? And how do we conceptualize and use research within our broader working processes? I'm going to start by tackling the middle two questions, and we're going to look at question four towards the end of this presentation. But I think the way that we view teaching and learning is absolutely critical to the decisions we make, both in a school context and also when we're moving to an online or distance learning model. And I think there are big questions to ask about whether we see education first and foremost as a technical issue or a technical challenge. And if we were to go down that viewpoint, then our primary consideration would be, what's the mode that we're delivering in? So are we delivering in person? Are we delivering online? And if we're delivering online, what are the different software programs that we're utilizing and the different platforms we're utilizing to enable that? Or are we developing a hybrid model? And I would argue that if we start with that technical view, we're actually getting things a little bit round the wrong way. And that what we really want to think about first are questions around teaching and learning. And what do we know about teaching and learning, and what makes effective teaching and learning that we can then apply in particular contexts? And there are a growing number of models and frameworks that one can draw on to start to answer some of these questions that have pulled the research around effective teaching and learning and are utilizing that to help guide ongoing action and decision making in schools and in education. And as an organization, when the Education Hub was thinking about the resources we could create, we very much went to what are the key elements of teaching and learning that we think teachers are going to need to be thinking about when moving to a distance learning model, and how could those then be applied in a distance learning situation? And so we started actually in our home learning, repurposing a lot of our existing resources and tweaking them slightly to make them relevant to the current context in New Zealand. And I think when we think about, well, where do we actually start when thinking about teaching and learning? What are some of the key topics that we should be thinking about? I come back to these four topics. So there's something really key about school culture. And I think that this is borne out in a lot of the research literature on the importance of having a really strong school culture, which flows through the school from top to bottom. So from the leadership, through all the teaching staff, through students, and also their parents and families. And it means that there's a really clear expectation about what the school's about, what the school prioritises, and what the school expects from everyone, and that those standards are upheld. And I think school culture then also flows through into the classroom and the notion of an inclusive classroom, a supportive classroom, a classroom where relationships are at the centre of it. Because again, the research is very strong in telling us that it's relationships that is where teaching and learning must start. And that if we don't have strong relationships between teachers and their students, then the likelihood of effective learning taking place is greatly reduced.
The next area where I think there's a huge amount of research about effective teaching and learning is around this notion of the science of learning. And that is simply how we learn. And there's a lot of research that's been done, particularly over the last decade or so, that's really tried to tap into and to understand the cognitive processes that go on when we're learning, and therefore utilizing those as the basis for designing teaching practices. And I think connected into this is the notion of social emotional learning, or SEL. And again, we are learning more and more about the importance of the emotional and affective aspects of learning and how important it is to attend to those alongside the more cognitive or academic aspects of learning. And these principles then flow into the pedagogical decisions and the assessment decisions that teachers are making. The third area is around high expectations in the task. And I think when we talk about high expectations, a lot of it is connected back up to the school culture and the idea of what it is that the school is expecting, both from their staff and also from their students, and making sure that those are incredibly explicit, that they're upheld for everyone, and that everyone is held to an equally high standard, and that then flows through into the day-to-day tasks that students are given. And if we look at the work of Professor Richard Elmore from Harvard University, he's done a lot of work on what he calls the instructional core. And the instructional core is essentially the relationship between the teacher, the students, and the learning task and the content that's put before them. And what Elmore says is that it's the tasks that students are being asked to do on a daily basis that essentially determine the learning. And I think too often in education, we're not thinking about the quality of the tasks that we're putting in front of students and ensuring that those tasks are actually cognitively demanding and leading to the types of deeper learning that we're really wanting to develop in our students. And then finally, questions of the curriculum. That is the what we're teaching. And I think there's been a big push over the last 10 to 12 years in education towards the how we teach, the pedagogical side. And we're slowly starting to see a shift back in academic circles to starting to recognize the importance of what we teach. And in my own context of New Zealand, I think we're only starting to get this discussion and conversation about the curriculum and what's the role and purpose of the curriculum within education and what is it that we should be teaching. And if we look at these topics, it's absolutely fair that the existing research base is not perfect in any of them, and certain areas have a much more robust evidence base than others. But I think that they provide a really interesting framework for us to think about how we structure learning and teaching and learning, both in the physical school classroom and also in a distance learning model. And what becomes really interesting is how these topics and ideas within these topics have really played out in the lessons that we're learning from teachers about the lockdown period. So in the middle of May in New Zealand, things started to open up and students started going back to schools, and we slowly had life go back to some form of normality. And at that time, the Education Hub decided to release a survey to ask teachers to reflect on their experiences of the lockdown period. And we just asked them to write short reflective pieces based on their own experiences. And we gave them four areas that would be really keen for them to touch on. So one is about the model of learning that their school or them as individuals utilised. The second was around what worked well. The third was around what they felt was lost or wasn't well supported in a distance learning environment. And the fourth were the lessons learned or things that they were interested to transfer back into their long-term practice, even once school returned to normal. And I think that last question is fundamentally important because often when we have a period of substantial change and a disruption to the status quo, it provides an opportunity for new learning in a way that we wouldn't ordinarily get.
And one of the things that we've really found coming out of people's accounts are some really interesting reflections on their own teaching practice and their own experiences. And admittedly, we haven't fully finished analyzing all the data, but what we are seeing is an identification and an exacerbation of what we already knew were challenges within New Zealand's education system, as well as a renewed identification of what we would call core principles that should underpin all effective teaching and learning in schools. So I'm going to spend the next little bit of this presentation taking you through some of the key findings that we've found coming out of our survey data. The first is around a question of equity in education, and we've known for a long time within the New Zealand school system that we have a substantial issue with equity. So within New Zealand schools, we have about a 3-year learning gap between our best achieving schools and our worst performing schools. And we also know that we have what's called a long tail of underachievement. So we have about 25% of our students who are really not being well served by our education system. And where this becomes particularly problematic in New Zealand is that 25% are disproportionately students from low social socioeconomic families, and they're also students of Māori and or Pacifica ethnicity. And I think what occurred during the lockdown period for New Zealand was a very tangible display of the inequities that exist within our education system. And that became manifest through what you could call the digital divide. So the gap between those students and families who had access to a device and an internet connection at home and those who didn't. And I think that that lack of access for certain families and for certain students really opened people's eyes to the extent of the inequities that existed within our education system. However, whilst that might be the thing that people saw, what we also know is that the digital divide is no longer conceived of as a single divide that's expressed in a binary term between those with access and those without. In fact, we see it as a far more nuanced and multifaceted view, which is concerned not only with inequalities of access, but also increasingly inequalities of participation and outcomes resulting from the ways in which technology is used. And what we increasingly know is that it's the ability to utilize technology effectively for learning purposes that is absolutely critical, and that it's the students who have those underpinning learning skills who actually really know how to learn and are self-regulated enough to be able to access those learning opportunities who are the ones who are going to do best. And what we're seeing by and large, and this has played out in the research in the higher education space, is that those students who effectively learn in person also are more likely to learn effectively online. The next area that came out very strongly in our data is around engagement. And what we know from the accounts of teachers is that engagement was incredibly varied. It was incredibly varied between schools, but also very different between different students within different schools and between different classes that teachers were teaching. And we've come up with this diagram, and you can use the vertical axis to represent at the top engaged in face-to-face lessons in a physical school environment, down to disengaged, and then the horizontal axis is engagement in the online setting. And what became really interesting in the teachers' accounts is that whilst there were certain students who are engaged in both settings to an equal degree, this wasn't always the case. And that in some instances, students who weren't necessarily particularly engaged
in an in-person school-based setting, suddenly in an online setting became far more engaged, and vice versa. And I think that these findings coming out behove teachers to actually start to really try and understand what is it that's going on for these students that's driving their engagement. And I know that teachers, engagement for teachers is one of their biggest challenges, is of trying to ensure that all their students are engaged in the learning that's going on. But I think that we have a really valuable opportunity right now to actually stop and to ask students and try to unpack and uncover what's going on for them, and to understand why they may be engaging in certain circumstances and why not in others. And I think flowing on from the question of engagement were some quite significant differences in learning coming out. And as I mentioned earlier, we know that by and large, those learners who are best able to learn in a classroom setting are most able to transfer those learning skills into an online or distance model of learning. And so what we've had is a situation in New Zealand where luckily we were in lockdown for a relatively short period of time compared to many other countries around the world. But even within that time, we saw an increase in the gap, in the learning gap between groups of students. And for some of our higher achieving students, actually the flexibility and freedom of being online meant that they were able to engage with content in a much deeper way than they would have been able to in a face-to-face classroom-based setting. However, at the same time, we also know that there were some students who very rarely engaged in the learning that was on offer, and as a result have had a significant decrease in the amount that they've been learning. And so there's a real task for schools and for teachers to think about how they can accelerate and support those learners to advance in their learning. Homeschool partnerships came out quite strongly in a lot of the research evidence emerging from the lockdown period. And I think that there were some really interesting and in many cases varied findings in result of this. So I think for a number of teachers, having their students actually out of the classroom meant that they were able to engage with and understand their students' home environments in a way that they hadn't previously been able to. And that could provide a really beneficial and meaningful way to further connect with those students. I think for a number of parents, it's given them a lot more visibility over what their students are learning and how their students are learning. And that becomes really powerful in creating greater synergies between home and school and a greater relationship between the two. However, we also know that in certain circumstances, what's emerged is a very school-dominated, one-way approach to homeschool partnerships, where schools feel they're communicating what's going on at school, but it's not a bi-directional model where parents also feel like they have input to their student, to their child's learning. And I think one of the things that's emerged from the lockdown period is a new understanding of the nature of the relationship that can develop between home and school. And there's a challenge now for schools looking ahead to how they can continue those partnerships when they return to business as usual and when they move away from a distance and online learning model. There have been some really interesting reflections from teachers around the structure and organisation of schools. And I think the opportunity to have greater flexibility over how they structured the learning time with their students and how they structured their own time really liberated some teachers and provided them with a fresh outlook on some of the ways that you could structure learning to make it most beneficial for both students and also for teachers. And I think that there are questions that schools will need to be asking about whether their existing timetables are in fact the most beneficial way to be structuring a school day, and whether there are other ways that they could think about organising the daily life of their schools. Another thing that came out from teachers was that during the lockdown period, they were engaging far more with resources and ideas outside of themselves.
And it's difficult to know exactly whether this was because they had slightly more discretionary time and so had an opportunity to engage more, or whether because they'd been thrown into such a new context and a new situation, they felt a greater need to be engaging with more resources. Another area that came out very, very strongly in a number of the accounts was around the importance of self-management and self-regulation, and also about the very varying levels of self-management and self-regulation that students had. And I think that for some, both teachers and parents, they actually gained a newfound appreciation for just how much their students or their children could do. But I think also in a number of other circumstances, there was a realization from teachers that they need to be doing far more to develop their students' self-regulation skills. And I think that there's a question about the best ways to do this. And if you go back and look at the research evidence, what it would say is that for many students, they do not innately or implicitly know how to effectively self-regulate themselves. They actually need to be explicitly taught that, and they need to be scaffolded through that self-regulation process so that they are given the necessary skills, they're given the different competencies that they need to be able to develop some of those self-regulating behaviours. Another area that came out was around this question of what learning do we prioritise within schools? And there was a recognition from a number of teachers that they couldn't just continue to teach all the content and all the aspects that they previously had intended to if schools hadn't gone into lockdown, and that they actually really needed to take a step back and think quite carefully about what is the most critical learning that my students need to be undertaking? What is it that they really need to be knowing? And I think the other thing that's come out of this is an understanding of the importance of supporting students' well-being alongside also teaching the academic curriculum. And teachers were recognising that if they weren't supporting students' well-being first, there was no way that they could move on to the academic learning as well, that the academic learning was contingent on supporting students' well-being. And I think there are some interesting questions to be had around what this looks like when you're back in a physical school context. Coming back to this idea of school culture, one of the strong themes coming out of a number of teachers' accounts was that it was the schools that had a really strong school culture prior to going into the lockdown period, who had a really clear sense of identity. They had systems and processes set up already. They had ways of being and behaving. Those were the schools that tended to fare better in the distance learning models. And also the schools that recognised that actually having those underpinning systems were going to be really important to structuring the learning moving forward. And I think this was a really interesting reminder to us of the importance and power of a really strong and cohesive school culture that flows down through all the different levels within a school. And finally, there were some really interesting reflections from teachers about what actually constitutes effective pedagogy. And I think what was really remarkable was that when teachers were thrown into online and distance learning models, what they soon realized was that some of their existing ways of teaching in the classroom really did not work particularly well in the online setting, and that they were having to think very carefully about how they set up learning tasks, how they expressed to students what the learning intentions were, how they provided instructions to students, how they broke work up into manageable chunks rather than throwing everything at students all at once. And what we see when we unpack some of those accounts from teachers is that a lot of what they were learning is very much based in what the literature on the science of learning would tell us is really important in terms of the learning progression and how we structure learning tasks. And I think what's happened is that being thrown into a completely new situation for teachers enabled them to look afresh at their teaching practice and at their learning. And I think the other aspect that came out here was just the absolute critical importance of relationships.
and that relationship between student and teacher is absolutely fundamental to the learning process. And what also came out was that those teachers that had taken the time to develop really strong relationships with their students tended to fare better, and that it was easier to transfer well-established, trusting relationships that had been established offline into a distance learning model than trying to build them up and develop them at a distance. So what do all these findings tell us, and what do we do with them now? And I think we're still trying to work through this and still trying to understand what this could mean in terms of how we approach schooling going forward in New Zealand, but also increasingly globally. And I think that there's something that took place about suddenly removing the status quo and business as usual and forcing teachers to rethink aspects of their practice and to completely change the context of teaching and learning, that's enabled us to really identify some of the critical challenges that we face, and also where some of the gaps are within our teaching and learning practices within schools. So I think there are really interesting questions going forth now about how teachers can better integrate research into their school processes, but how they can also supplement this with their own research within their own school contexts. And at the Education Hub, we always advocate that research is not just seen as something isolated, but is actually integrated into improvement processes within schools. And one of the critical elements of this is around the collection of student and teacher voice of evidence from the local context. And one of the things that's been really encouraging in New Zealand out of this whole situation has been that schools have been really collecting a lot of student voice and teacher voice to understand the experiences of their stakeholders during the lockdown period and what this could mean for education going forward. But I think that also raises a number of questions for schools about, once they've collected all this voice, how do they then analyse it? How do they make sense of the sometimes radically different viewpoints? And we know that particularly different students had very different experiences of the lockdown process period. And so there are some really interesting questions to be had and conversations to be had about how schools address those differences and how schools then prioritize action moving forward. And you know, when prioritizing action, it's really important to do that in a systematic and structured way, to not just launch in and to try and do a whole number of things at once, but to be quite strategic about it, to think, well, are there any low-hanging fruit that we could very quickly address that would not be a major change for us, but that could potentially make a big difference? And then to think, and what are some of the longer-term things that we want to be trying in our new school context? And what I would always say is that when trying out new ideas, when I'm trying to improve aspects of practice, what's really important is that that is seen within a broader process. So it's not just a let's try something and leave it at that. It's let's first understand what's going on, plan our action, and then try it. But also, most importantly, collect evidence about how that new practice or how that new approach is going, and based on that, the analysis of that evidence, to iterate what's actually going on and what's happening as well. So it's not just implement something and that's it. It's implement, test, evaluate, re-implement, retest in an ongoing cycle. And I think that there is a real opportunity for schools moving forward to rethink elements of what they've done. And whilst change is always a really scary and really threatening thing, because it's not just having to change behaviour, but you're also having to change mindsets and beliefs around particular behaviours. But it also poses a remarkable opportunity. And I think that there is a time right now for school leaders and for teachers to be brave and to be courageous and to learn from what's happened for over the last few months and to think about how they can make changes within their school context. And I think that there's a really exciting opportunity for schools moving forward to think about how they can rethink aspects of
what used to be business as usual in order to try and improve the experiences of both students and of teachers. Thank you very much. Nina, gracias Nina, muy amable, gracias a todos los que han sido parte de esta conferencia, la última. Pasada esta última módulo. Conferencia del cuarto Congreso Internacional de Educación, del cuarto bloque, para todos aquellos docentes que hasta aquí llegaron, a agradecerles, por supuesto. Si tienen alguna duda, alguna consulta que quieran realizarle a Nina, vamos a ver el correo ahí en pantalla, pueden realizarle cualquier consulta que ella va a estar contestándoles. Exactamente, los requerimientos, ahí está en el graf, en el pie de pantalla ya, el requerimiento para que Nina pueda tener directamente el contacto directo con los docentes tucumanos, ¿les parece? Así que escriban, que directamente allí van a tener toda la información. Recordamos, los docentes que hasta hoy terminan este último bloque, deben realizar, ¿no?, los exámenes, claro, para poder adaptarse, ¿no?, a lo, claro, que es la programación de formar. Así que bueno, pedirles por favor que cumplan con este requisito necesario para poder tener la certificación correspondiente, ¿no? Exacto, recuerden que van a tener tiempo hasta el 7 de agosto para ingresar, no nos enloquezcamos ahora, de ingresar todos juntos y demás. Hay tiempo para realizarlo, lo puede hacer mañana, pasado, durante la semana que viene. 7 de agosto, recién en la fecha cúlmine, para hacer la presentación formal, luego la aprobación. Aquellos que están fuera de la provincia, los docentes que han participado también del Congreso, van a tener su certificación y los otros tucumanos su puntaje respectivo. Agradecerle una vez más al gobierno de la provincia de Tucumán por confiar en nosotros, por querer tener más y mejor educación de calidad para los docentes. Al doctor Juan Pablo Lispayer, el ministro de Educación, también por querer seguir apostando a la educación de la provincia de Tucumán desde aquí para todo el mundo. Bueno, lo ha confirmado recién el gobernador de la provincia aquí mismo, ¿no?, en nuestro estudio, aquí en la biblioteca del CIDEP, que el quinto congreso se va a realizar en el 2021. Lo ha confirmado el gobernador Mansur en una charla que tuvimos en la presentación del día de hoy, así que eso está confirmado. El próximo año, docentes, familia educativa, hay un quinto congreso internacional de educación. Y antes de despedirnos en este cuarto bloque, recordemos a todos aquellos docentes de inglés que quieran realizar el quinto bloque específico de lenguas extranjeras a partir de las 14 horas. Vamos a estar aquí saliendo en vivo para todos ellos con esta nueva jornada, esta nueva capacitación. Y recuerden también que deben tener cumplimentadas 4 también de las jornadas, claro, ¿no?, aprobadas para certificar esta acreditación, ¿no? Bueno, a las 14 volvemos entonces. Luego tenemos ya la primera conferencia. A cargo de Martin Hutchin y Anna Britton de Inglaterra. Perfecto, luego a las 3 de la tarde otra conferencia con Svakan Haneken de Canadá, con Angela Camburis de Australia. Luego vamos a tener una entrevista en vivo a cargo de los profesores que están a cargo, ¿no?, de la dirección de lenguas extranjeras, de la dirección de asistencia técnico-pedagógica. Vamos a estar hablando sobre cómo hacer este trabajo territorial, ¿no? Muy bien, pasadas las 4 de la tarde arranca la conferencia desde Inglaterra con Angelos Boyas. Cerca de las 16:40 vamos a estar con la última conferencia de este quinto bloque a cargo de Keith Falls de Estados Unidos. El cierre pasada a las 17:20 con el cierre de la jornada, la habilitación de la evaluación online, que recordemos es multiple choice, así que ya saben, están informados. Amigos docentes, agradecemos a los sponsors, por supuesto, a todos los que han hecho posible este Congreso Internacional de Educación totalmente virtual. Muchísimas gracias a todos los disertantes que ya han pasado a lo largo de todas estas jornadas, intensas jornadas del Cuarto Congreso Internacional de Educación. Así que agradecerles, por supuesto, a cada uno de ellos por tomarse su tiempo y estar de alguna manera presente virtualmente en esta jornada, ¿no? Exactamente, a toda la familia educativa, sin duda alguna, muchísimas gracias, muy amables por haber estado junto a nosotros en estas 3 jornadas intensas. Todavía tenemos una tarde, una siesta tarde para compartir con todos ustedes, en el caso de lenguas extranjeras, pero vamos a ver en pantalla ahora a los sponsors, para agradecerles, por supuesto, por haber sido parte también a la gente de UNESCO Center for Peace.
Happy World Foundation también estuvo presente en este congreso. Bueno, el Global Teacher Prize. The Education Hub también ha pasado por aquí. Bueno, también African Business Institute. Trinity College London también estuvo presente. Marca Tucumán, CIDEC, INET, el Instituto Nacional de Tecnología de Educación, que estuvo presente y está siempre presente en cada una de las jornadas del Ministerio de Educación. La Embajada de Estados Unidos y Gobierno de la Provincia, Ministerio de Educación. Así que a todos no me queda más que decirles muchísimas gracias por haber participado. Felicitaciones a la familia educativa por haber hecho este Congreso Internacional de Educación, que se centra en la agenda nacional, se centra en la agenda del continente y del mundo, este Congreso desde la provincia de Tucumán. La vara sigue bien alta y seguramente nos vemos o nos volvemos a encontrar el próximo año, si Dios quiere, con el 5º Congreso Internacional de Educación desde Tucumán, sí, para todo el mundo. Exactamente. Agradecemos a todo el equipo técnico, por supuesto, los camarógrafos, iluminadores, sonidistas, al equipo del ministro de Educación, al equipo de comunicación, a todo el plantel del ministerio que ha trabajado incansablemente para que llegue a todos ustedes, a toda la familia educativa, a todos los docentes de Tucumán y de la Argentina, este congreso. Y hasta acá llegamos entonces, Marce, con este cuarto bloque. Nos vemos a las 14 horas para dar inicio al 5º y último bloque del congreso. Gracias, A todos muy amables, éxitos, gracias.